32 años son los que han pasado de la muerte de mi padre, Laurie Cunningham, y es increíble el reconocimiento hacia su figura, ¿no? Ya no solamente cómo era él, el talento, las aptitudes que tenía dentro del terreno de juego, sino cómo era fuera del campo, ¿no? Muchas de las personas que tuvieron el placer de poder conocerle hablan maravillas. Una persona risueña, siempre tenía una buena cara para todo el mundo, una persona generosa. La verdad que a lo largo de toda mi vida, con todas las personas que me he podido juntar y conocían a mi padre, solo hablan maravillas de él, ¿no? Cosa que para mí pues me enorgullece como su hijo, y ya no solamente como era como persona, sino todo lo que hizo para el fútbol, ¿no? Para muchos, sobre todo los más mayores, que conocen perfectamente quién era mi padre, no fue un simple jugador de fútbol, ¿no? Es verdad, vino al Real Madrid como fichaje estrella, se pagó una auténtica millonada, se esperaba muchísimo de él, como es lógico, después de pagar 195 millones de pesetas, que en aquel momento fue un récord histórico. Se le esperaba muchísimas cosas, ¿no? No tuvo suerte con las lesiones. No tuvo suerte con las lesiones. Bienvenidos a este especialísimo, más que nunca, Conexión Vintage, décima temporada que cumplimos. Este va a ser un programa donde van a aflorar todas las emociones. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de sacarlo adelante y ya ha llegado el momento. Vais a ver vídeos fantásticos sobre Laurie Cunningham. Los más veteranos le vais a conocer, ya le conocéis, y los menos veteranos vais a conocer a un jugador muy especial que ha significado mucho y que todavía recuerdan en general los aficionados, sobre todo por un partido frente al FC Barcelona, pero hubo muchas más cosas que vamos a comentar con dos invitados de excepción. En primer lugar, Luis Villarejo, director de deportes de la agencia EFE, pero además también fuiste director de comunicación del Real Madrid, director de comunicación del Consejo Superior de Deportes. Ahora estás en EFE. Bienvenido, muchas gracias. Un placer, Paco, estar aquí contigo. Y con Isidoro San José, si no me fallan las cuentas, 13 temporadas en el Real Madrid, una en el Mallorca, te retiraste en el Daimiel, en Segunda B, y ahora... Episodio presente, prefiero aparcarle. Director de los veteranos del Real Madrid y compañero de Laurie Cunningham, gracias por estar con nosotros. Un placer que me hayas invitado, y sobre todo para el tema que nos ha traído hasta aquí, así que me encanta hablar de Laurie. Tú jugaste con él. Uh-huh. ¿Qué podemos decir de él? Una leyenda, de un hombre sin suerte, un gran futbolista, un hombre marcado por la fatalidad. ¿Qué nos comentarías? A ver, yo creo, estoy de acuerdo en todo lo que ha estado comentando su hijo. Es verdad que las expectativas que generó Laurie cuando vino al Madrid eran espectaculares, eran brutales, y yo creo que las cumplió, ¿eh? Yo tengo que reconocer que se quiere resumir en Cunningham el partido de Barcelona, que fue un espectáculo, si es que es verdad que es un partido para recordar, pero él tuvo muchísimos partidos muy buenos. O sea, él tenía unas condiciones brutales para ser un futbolista como fue diferente. Lo que pasa es que también tuvo la mala suerte, la desgracia de lesionarse, además en un dedo importante del pie, que era el dedo gordo, que era el que le daba esa velocidad
que poco a poco fue perdiendo, ¿no? Pero yo creo que Lauri ha sido un referente y va a ser un referente en el Real Madrid. ¿Va a seguir siendo un referente mucho tiempo, Luis Villarejo, Lauri Cunningham? Sí, porque son esos futbolistas que llegan al Real Madrid. Yo era más crío, iba mucho al Bernabéu a verlo y la verdad que era fantástico, como dice Isidoro, ¿no? Y yo creo que son esos grandes fichajes, ¿no? Cuando ahora vemos, y yo que sé, viene un Modric, por ejemplo, viene un Benzema. Ese perfil, ¿no? de fichajazo, ¿no? que viene un jugador, dices, oh, ¿no? esa expectación que crea, ¿no? ese glamour, por decirlo de alguna manera, un jugador glamuroso, ¿no? Yo creo que pues, ese físico imponente que tenía, ¿no? Contaba Isidro antes de entrar, es verdad, ¿no? Ese físico, ¿no? Ese cuerpo que tiene, que ahora lo vemos en imágenes, y sobre todo esa velocidad, ¿no? Y a mí, yo el recuerdo que tengo es fantástico, sobre todo por velocidad. Y el dribbling, ¿no? El limpiar en el argot, ¿no? Limpiar jugadores, ¿no? Que eso es una maravilla, que es ese uno contra uno, ¿no? Que tenía y bueno, y ese recuerdo enorme del Camp Nou, que al final está siempre en todos los carteles, en todos los titulares, pero como la gente aplaudió, ¿no? Y eso que ver al Camp Nou aplaudiendo a un jugador del Real Madrid, pues hombre, siempre estará en la memoria de todos, ¿no? Un futbolista fantástico. Pues, todo empezó. Lauri Cunningham, digamos que era muy conocido en Inglaterra, pero aquí en España le vimos un 22 de noviembre del 78 en la eliminatoria de octavos de final, ida en el campo del Valencia, dirigido por Bruno Gáller, con una soberbia actuación. Las imágenes que se conservan, que conservamos, es este vídeo. Pasa muy rápido los goles de ese empate a uno, donde Lauri Cunningham comenzó a brillar. Mario Kempes tire le corner pour Valence, Godin le goal de Bramwy s'échappe le ballon et Feldman marque pour Barcelone. Alors voici ce corner tiré par l'Argentin, tête de Feldman à 1-0 pour l'équipe de Lucien Müller. Pour l'équipe de Domingo, pardon, mais les Britanniques égalisent à la 48e minute, centre tendu de la droite, repris en pleine course par Cunningham, le deuxième joueur de couleur de Bramwy avec le franco-britannique Cyril Régis qui vient féliciter Cunningham. Ahí hemos visto rápidamente la actuación de Cyril Regis, que sería su gran amigo durante muchísimos años, y también de Lauri Cunningham. El partido de vuelta del 6 de diciembre del 78 se televisó, pero no hemos podido conseguirlo, pero ahí también Lauri Cunningham brilló en ese encuentro. Por aquel entonces Lauri Cunningham ya había sido, junto con Regis y con Batson, otro compañero del West Bromwich Albion, uno de los primeros jugadores ingleses negros en jugar en la selección, rompiendo barreras y abriendo un camino para otros futbolistas. Tuvimos la fortuna de verlo aquí en España en un partido amistoso en el Camp Nou en el año 80, pero ese hecho diferenciador es el que también quiere destacar su hijo en esta conexión vintage dedicado a Lauri Cunningham. Mi padre fue la primera persona de color en representar a la selección inglesa, y con toda la repercusión que tuvo en aquel entonces, ¿no? Pues ser negro en aquel entonces era sinónimo de fracaso en la alta sociedad, no veías gente de color, no había artistas, gente de prestigio, ¿no? Entonces, abrió como un poco, rompió un poco las barreras, ¿no? Del tema racial, y de hecho tuvo que soportar hasta amenazas de muerte. Le mandaron por carta una bala en la cual decía que si volvía a representar a la selección inglesa le iban a matar. Entonces es increíble, por ejemplo, aquí en Inglaterra cómo le siguen haciendo un libro como el que tengo aquí. Le han hecho varias estatuas, una placa azul, porque no fue un simple jugador de fútbol, ¿no? Creo que gracias a él los niños de color pudieron soñar en ser alguien, y fue alguien muy importante para la sociedad. Lauri Cunningham dando el relevo a Trevor Francis, nada más y nada menos, en ese partido del Camp Nou. Tú ya estabas en la selección para entonces, esto es 26 de marzo del 80, ¿no, San José? Bueno, yo ya no estaba, bueno, sí, estaba, pero bueno, padeciendo una lesión de rodilla que me apartó prematuramente, yo creo, que de la selección. Pues ahí le vemos a Lauri Cunningham. Los ingleses ganaron 0-2, y ahora enseguida veremos una actuación de Lauri Cunningham. No sé si has podido reconocer, bueno, me imagino que sí, ese viejo gimnasio del Estadio Bernabéu, donde vamos a ver a Cunningham ejercitándose. ¿Qué recuerdos te ha traído eso? Bueno, la verdad es que me traen los recuerdos, no los más felices de mi carrera, pero yo creo que cualquier jugador que ha pasado por el Real Madrid
esos gimnasios por uno u otro motivo los han visitado. Ahí también se ven las grandes diferencias que hay entre los actuales gimnasios y material y el que teníamos entonces. Así que era, por cierto, una maravilla para aquel entonces, pero bueno, uh-huh. Han pasado unos años. Aquí vamos a ver, Luis, una de las características que habéis comentado antes, sí. El dribbling y sobre todo el famoso golpeo de exterior. Sacando los corners de Laurie Cunningham. Sí. Ya lo vamos a ver aquí, en estas imágenes, como decimos, del Camp Nou, en un partido amistoso del 26 de marzo de 1980 con Ron Greenwood, que fue un hombre que siempre confió en él desde la época sub-21, el Laurie Cunningham. Goles conseguidos a los 15 minutos y medio del primer tiempo por Utko en una jugada personal y a los 20 minutos del segundo tiempo. Queremos reflejar esta primera época de Laurie Cunningham, la época de la selección antes de llegar al Real Madrid, y hemos encontrado un documento que nos parece buenísimo. Quique Guas, nuestro mítico y querido compañero Quique Guas, se dirige a la vieja ciudad deportiva del Real Madrid, que tanto Luis y sobre todo Isidoro San José, que ha batallado mucho en esta ciudad deportiva, van a reconocer. Grande, Quique. Va y en la serie Encuentro en España, un programa que se hizo antes del Mundial de España 82, entrevista a Laurie Cunningham, que estaba entrenándose solo, superándose el calvario de lesiones que se le produjo por un pisotón de Bizcocho, jugador del Betis, en el año 80. Y sobre Cunningham, las lesiones y la selección inglesa, habla Quique Guas en una entrevista que consideramos francamente interesante con Laurie Cunningham. Vamos a dar un repaso a este grupo en el que además de Inglaterra estarán formando Francia, Checoslovaquia y el cuarto equipo que será Kuwait, que en principio parte como el gran perdedor. Los ingleses no habían conseguido clasificarse para un mundial desde que disputaron el de 1970 en México y no por haber disputado y ganado una clasificación, sino por haber ganado el mundial anterior, el que jugaron en su terreno de Wembley en 1966. Este año tuvieron apuros para conseguir esta clasificación, pero al final lo consiguieron gracias a un gol en el último partido que disputaron frente a Hungría. Vamos a ver a Paul Mariner marcando ese gol decisivo. Así terminaba una década larga de pesadillas. Y mientras vemos a Keegan y compañía celebrar el éxito, hay que recordar que un compañero de ellos, Laurie Cunningham, luchaba en solitario en un gimnasio madrileño. Las lesiones han sido la gran pesadilla del madridista internacional inglés. La condición física de Cunningham, junto con la de Trevor Francis, es uno de los abundantes problemas que tiene en la actualidad Ron Greenwood, el seleccionador inglés, para formar un equipo con garantías de éxito en el Mundial de España. No habrá que recordarles a ustedes que uno de los hombres que ha tenido más mala suerte en nuestro fútbol español es Larry Cunningham. Que por cierto, ¿cómo se encuentra usted en estos momentos? Bueno, en este momento muy bien. Físicamente estoy en mejor condiciones, mejor condición hace mucho tiempo, ¿no? Y parece, con un poquito de suerte, dentro de 3 semanas, 1 mes, estoy jugando con mis compañeros. ¿Ya podrá usted jugar en 1 mes con el Real Madrid? En ese final de liga que parece tan apretado. Los médicos dicen que sí, muy fácil. Si no, 1 mes, menos, 3 semanas por ahí. Larry, ¿usted podrá jugar con la selección inglesa en el Mundial? ¿Cree usted que van a contar con usted? ¿Cómo está esa situación? Bueno, la situación es normal, es como estoy en el Real Madrid ahora, ¿no? Es que tengo una situación que hay que demostrar. Yo tengo que demostrar ahora que si yo vale el dinero o hace mucho, vale de muchas cosas, ¿no? Para mí lo más importante ahora es que triunfar en el Real Madrid y luego, si juega muy bien en Real Madrid, bueno, tengo muchas oportunidades para jugar con la selección en los mundiales. Pero tal vez muy lejos para mí. Demasiado lejos. No pudo jugar el mundial, era muy complicado. San José, cuéntanos cómo recibisteis en el equipo en aquella temporada 79-80 la llegada de Laurie Cunningham, que llegaba en plan estrella en ese equipo dirigido por Bujadin Boskov. La verdad es que a Laurie no le conocíamos demasiado, ¿no? Eso era lo que el club, el Real Madrid, llevaba como, no sé si muy bien o, pero diferente, ¿no? O sea, no nos enterábamos de la gente que iba a reforzar la plantilla del equipo hasta prácticamente aparecer en el vestuario, ¿no? Y la verdad es que el recibimiento fue como con cualquier otro, creo que bastante afectivo, muy agradable,
Y yo recuerdo siempre, se lo he dicho a Luis, Luis lo ha intentado comentar, a nosotros lo que nos impactó fue, impactó cuando se cambió por primera vez. O sea, no podíamos pensar que un cuerpo tan perfecto pudiera estar. Sí. Esculpido, la verdad es que cuando se daba masaje y se le daban aceite en el cuerpo, era como una auténtica, como una escultura. O sea, era impresionante. Insisto, ahora ese tipo de físicos probablemente se vean más, ¿no? Más frecuentes, hay mucho más gimnasio, mucho más. Pero en aquel entonces nos impactó muchísimo. Yo creo que él se encontró muy a gusto estando entre nosotros y creo que el recibimiento fue muy cariñoso, muy cordial. Es importante, ¿eh? Cómo se cuidaba Lauri, qué cuerpo sí. tenía, qué condiciones para sí, sí. Pero has hecho una referencia, Paco, importante, que era, esos aquellos primeros fichajes de los años anteriores, los 70, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues, venía Oscar Mas, Gunter Netzer, de la época, ¿no? Y sí que había, eran superestrellas. Yo lo escuchaba a muchos exjugadores vuestros de la época, ¿no? Que, no sé, a Vicente del Bosque alguna vez lo he escuchado, ¿no? Que, por ejemplo, a Gunter Netzer se le caía el tenedor o algo. O sea, que había como una especie como un respeto. De... Sí, un respeto, pero que se le trataba como una superestrella, uh-huh. en el sentido de decir, oye, que estuviera cómodo todo el rato, que no le faltara de nadie al extranjero, ¿no? A la estrella, sí. ¿no? Había una devoción, ¿no? Una admiración especial. No sé si es... Es que si solo había dos, ¿sabes? Solo había dos extranjeros. Exacto. Era eso, pues, era bueno. Cruyff Sotil en el Barça, o luego Johan Neeskens, y esta sí. generación que es más posterior, ¿no? Pero siempre que había esa... Sí, que había un culto, ¿no? Un especial, ¿no? Una admiración, ¿no? Hacia pues nos vamos poder, a ir, ¿no? al 26 de junio de 1979, donde en el Estadio Santiago Bernabéu, a la vieja usanza, nada que ver con lo de ahora, con periodistas en el terreno de juego y demás, se presenta ese Real Madrid de Bujadin Boskov. 26 de junio de 1979, y fue así. Lauri Cunningham fichó por el Real Madrid en 1979, 5 temporadas y 200 millones de pesetas. A finales del pasado mes de julio llegaba a un acuerdo con el Rayo Vallecano, una temporada y 5 millones de pesetas. Han pasado 7 años. Entre las dos firmas, una larga historia de un hombre de mala suerte. ¿Le reconocen? Es Lauri Cunningham, el fichaje que obligó al Real Madrid a replantear su política económica en 1979, la ficha más alta establecida por la entidad hasta el fin de la década de los 70, incluidos Di Stéfano, Puskás o Didi. Ahora tiene 30 años, debutó con 19 en la primera división inglesa, pasó del Orient de Londres al West Bromwich Albion por 1,5 millones de pesetas, ganó un cierto prestigio y deslumbró a Ron Greenwood, seleccionador inglés de la época. Fue incluido en el equipo nacional 9 veces, aunque llegó a estar concentrado 25, superando tradicionales resentimientos federativos hacia los jugadores de raza negra. El 23 de noviembre de 1978, en octavos de final de la Copa de la UEFA, tuvo Mestalla a sus pies y a Cerveró, defensa del Valencia, en pos de su endiablada carrera. A principios de junio del 79, el Real Madrid decidió vestirlo de blanco. A aquel presente de 23 años, se le brindó un dulce futuro de 5 temporadas y 200 millones de pesetas. Cuando llegó a España, unos dijeron que era el mejor extremo de Europa, otros que los jugadores negros nunca habían tenido suerte en la entidad blanca. Bueno, estupendo. Yo vine aquí y yo pensé que era fantástico para jugar, bueno, para estar en un equipo como el Real Madrid, que todo el mundo conocía en ese momento el mejor club en el mundo. Y yo pensé que era fenomenal. Pero yo pienso que lo que pasaba es que el primer año ha sido bastante bien, pero también teniendo un problema, porque el fichaje era muy alto. Entonces, por eso también la prensa estaba en contra. El Real Madrid 79-80 era el de Luis de Carlos Ortiz en su segundo año de presidencia. Una entidad con 904 millones de pesetas de presupuesto, con un déficit acumulado de 481, con una inversión en aquella temporada en fichajes de 217 millones, Cunningham 132, Ángel 22, Portugal 28 y García Navajas, el jugador que este año también ha fichado por el Rayo Vallecano, 35. El Real Madrid quiso ser entrenado por otro yugoslavo algún tiempo después de Miljanic, Bujadin Boskov, el único entrenador extranjero junto a Sinekovic en el Athletic Club de Bilbao de la temporada 79-80. Aquel año se había pensado en fichar a Rummenigge, a René van der Kerkhoff. Llegó Cunningham como sustituto de Henning Jensen. Fue el último servicio de Antonio Calderón, gerente del Real Madrid durante 24 años. Cunningham venía para darle calidad al equipo en la delantera. El Real Madrid se presentó el 26 de junio, el mismo día que lo hacía el Rayo Vallecano.
Cunningham debutó el 7 de agosto en el torneo milenario de Bruselas ante el Anderlecht de Bélgica. Marcó su primer gol con el Real Madrid en el trofeo Santiago Bernabéu de septiembre frente al Milán de penalti. Jugó su primer partido de liga el 9 de septiembre frente al Valencia. Marcó dos goles y se dijo de él que exhibía unas ideas futbolísticas poco comunes en el fútbol del año 79. El Real Madrid fue campeón de liga y copa. Cunningham jugó 52 partidos, 29 de liga y marcó 15 goles. El 17 de abril de aquel año buscó fútbol de llamarle la atención por su bajo rendimiento. Pese a sus formidables condiciones técnicas, Cunningham aportaba muy poco al juego colectivo del equipo. Bueno, para algunas presiones y también en el sentido de que donde estaba jugando en el campo no me gustaba porque no estaba recibiendo suficientes balones en el campo. Y ese no es porque los jugadores no estaban dando, es porque para circunstancias el equipo estaba jugando de una manera diferente como yo estoy acostumbrado. Y yo pensaba que recibiendo mucho más balones yo podía hacer mucho más cosas, pero no, como no recibe balones, entonces es muy difícil cada 10 minutos hacer una actuación bien. El Real Madrid perdió por 9-1 con el Bayern de Múnich en el primer partido de la pretemporada 80-81. Boskov justificó la derrota alegando que más vale perder un partido por 9 que 9 por un solo gol. Cunningham fue el autor del único tanto en aquel encuentro contra el Bayern de agosto del 80. 11 días después, Cunningham fue el jugador más aplaudido de la final del torneo de Palma frente a la Real Sociedad. Su inspiración futbolística, su regate, su potente arrancada solo fueron contempladas ese día y 9 de febrero del 80 en el Nou Camp, en partido de liga frente al FC Barcelona. Tan solo 2 partidos de auténtica calidad en un jugador de 16 millones de pesetas anuales y 132 de ficha. Es uno de esos partidos cuando un jugador sale a su momento, ¿no? Cuando el balón está llegando hasta él y yo estaba cogiendo cualquier balón que viene a mí. Y ha salido bien, pero yo pienso que yo tenía muchos mejores partidos, ¿no? Pero como es contra el Barcelona, es mucho más prestigio para Madrid, que sabiendo que, bueno, la Oricón ha hecho un partidazo ahí y me acuerdo mucho más por ese partido que de los otros. La temporada 80-81 la entidad no realizó ningún fichaje, ni nacional ni extranjero. Cunningham jugó 27 partidos, 12 de liga y 5 de competición europea. Marcó 12 goles. Las lesiones le apartaron 9 de la práctica del fútbol. El 16 de noviembre de 1980, un pisotón del defensa bizcocho, en un partido Betis-Real Madrid, le causó una fisura en el dedo gordo del pie derecho. Fue operado por el doctor López Quiles un mes después al no responder al tratamiento de inmovilización que se le realizó tras el partido. Yo pienso que no fue mala intención, ¿no? Pero así es, me han quitado bastante tiempo fuera del fútbol, pero también no se puede dar todo el culpa a él, porque normalmente una lesión así solo tarda unos meses. Y yo pienso que el público, por ejemplo, pensaba que yo he hecho más daño llevando una discoteca, que eso no es de verdad. Porque hay una cosa que puedes aclarar, es que el dedo fue, bueno, mal operado en el principio. Y por eso es porque yo tardé tanto tiempo para entrar otra vez en el fútbol. 2 después de la operación, Cunningham hizo acto de presencia hasta las 3:30 de la mañana en una discoteca de la que era sido cliente. La junta directiva determinó una sanción sin precedentes en la historia del club ante esa conducta. El jugador pagó 1.000.000 de pesetas de multa y fue apartado del equipo durante un mes. Fue un error totalmente del mío, porque si yo sabía en este momento que no tenía que salir, no salí. Pero en ese momento, como yo nunca en mi vida estuve lesionado ni nada, o operado, entonces yo pensaba que era bastante, bueno, era normal, porque yo preguntaba a una persona, que no voy a decir un nombre, que si era posible para salir, para hablar con mi hermana, tomar una copa de celebración y luego ir a casa. Pero ha sido una cosa que nunca tenía que hacer yo. Era culpable, soy yo. ¿Pero esa persona que usted dice era una persona vinculada con la directiva del Real Madrid? No, yo no voy a decir nombres, mejor que no, porque esta está terminada, yo pago la multa y yo quiero olvidarla, de verdad. El futbolista inglés tuvo que ser operado de nuevo el 14 de marzo de 1981 en Barcelona por el doctor Viladot para quitarle unas adherencias que le impedían la movilidad en el dedo. Cunningham reapareció, entre algodones, el 25 de mayo del 81 en la final de la Copa de Europa de París. Semanas después tuvo una lesión de rodilla. Se sometió a 4 operaciones más. Una en Madrid, una en Barcelona y 2 en Londres. Casi 2 de su vida deportiva lesionado. En la tercera temporada en el Real Madrid, Cunningham jugó 13 partidos, solo 3 de ellos de liga. Marcó 3 goles. No se integró en el grupo humano de la plantilla. 7 después, el jugador cree que el precio elevado de su ficha hizo que se le criticara y juzgara en exceso. Por el fichaje están diciendo que era demasiado dinero para mí y esa es una presión, como soy un jugador,
porque soy, yo pienso mucho, en, yo pienso demasiado por decir, porque hay mucha gente que dice que olvidarlo, pienso olvidarlo, hay gente, tú juegas a tu manera, pero yo soy un persona que no puede ser así, y estoy mirando y cada vez que saco una cosa en la prensa y las otras personas vienen a mí y dicen, mira qué dicen la prensa, y, o las revistas, o esto, otro, me hundían. Sobre todo si usted no podía expresarse en el idioma nativo de este país. Claro, es difícil. Bueno, es, no se puede decir que es mi primera vez aquí. En aquel momento era mi primera vez aquí. Y claro, es normal que va a tener dificultades. También mi personalidad es que puede decir personalidad inglés, que es bastante frío, mientras español es más abierta. Entonces me tardará mucho tiempo en abrirme. El discurso de Luis de Carlos en la presentación del equipo al comienzo de la temporada 82-83 dejaba claro el futuro de Cunningham en la entidad. Llegó Alfredo Di Stéfano junto con Johnny Medcott, el nuevo extranjero. Cunningham fue cedido al Manchester. Volvió junto a Bujadin Boskov cuando este fue contratado por el Sporting de Gijón en la temporada siguiente. Él siempre intentaba ayudarme en todos los sentidos deportivos, ¿no? Porque él pensaba que yo era un gran, estoy un gran jugador y... Pero la cosa es que todavía no han sacado esa cosa que yo tengo dentro. Y él siempre estaba intentando ayudarme, apoyar, pero por desgracia, por lesiones que él tuvo, que me han quitado por más o menos 2 años de mi vida futbolística. En el Sporting jugó 13 partidos de liga y marcó 3 goles. José Manuel, el actual gerente del Sporting, aún le recuerda como un gran jugador, como una especie de niño grande, al que hay que tratar con especial sensibilidad. Algo inexistente en el fútbol profesional, según el directivo sportinguista. Cunningham obtuvo por fin la carta de libertad del Real Madrid en el mes de mayo de 1984. Si alguien, según un aficionado, pensara que Laurie Cunningham ha fracasado en el fútbol, ¿qué le respondería usted? Ah, es imposible. Nah, no puede decir que soy fracasado en el fútbol, porque desde tenía 17, 18, yo estaba jugando con la selección inglés, yo jugaba con los grandes equipos. Si yo era fracaso, puede decir que no estoy jugando ahora. Yo sé que soy un buen jugador y la mayoría de la gente piensa también, pero para algunas circunstancias en el Real Madrid que he pasado por mala suerte y para otras personas otras cosas, pero yo pienso que la mayoría de las veces era por mala suerte. Antes de volver a España, Cunningham ha jugado una temporada en el Olympique de Marsella, con un saldo de 12 goles en 29 partidos. En noviembre del 85 volvió a la Liga Inglesa. El día 24 debutó con su equipo, el Leicester, frente al Manchester United, el líder de la competición. Por fin, en el verano del 86, Cunningham ha realizado una extraña mezcla. Una simbiosis entre el blanco del Real Madrid y el rojiblanco del Sporting y se ha transformado en un jugador con camiseta blanca, con una única franja roja. Firmó un contrato con el Rayo Vallecano por una temporada y 5 millones de pesetas. Han pasado 7 años. Tiene 30 y ha contraído matrimonio por primera vez hace una semana. Si miras todos los jugadores como Stilica, los maestros de fútbol, puedes decir, están todos casados. Entonces es siempre mejor, yo pienso, para estar casado, ¿no? Pero yo no me gustaría casarme demasiado pronto, porque pienso con 23, 24, 25 años, yo pienso que no tiene suficiente experiencia de conocer suficiente el mundo. Y yo quiero viajar a ver el mundo primero, a experienciar, conociendo a otra gente. Y después de esto, yo pienso, bueno, yo pensaba que era mejor ahora para casarme y me encontré con una chica que es estupenda. Entonces, con esos componentes que hemos situado, la vida deportiva, el nuevo estado civil, ¿cómo puede ser el Laurie Cunningham del año 86? Bueno, yo pienso que la única cosa que puede pasar es que para tener un poquito de suerte. Porque yo he oído que todo el mundo está diciendo que Laurie, ten cuidado porque la segunda división es mucho más duro que la primera. Pero yo pienso que han sacado nuevas leyes en el fútbol ahora mismo por cualquier jugador que ha lesionado un atacante o cualquier otro jugador en el campo. Para ese tiro, si ese jugador está fuera de un mes, el jugador también está fuera del otro, está fuera por un mes también. Pero lo más importante es que el fútbol es técnica, es habilidad, no es la fuerza brutal. Afirma que este año quiere triunfar y jugar de media punta, como lo hace Juanito en el Madrid. Sin lesiones, con o sin discotecas, con más experiencia, en la misma ciudad y distinto equipo. Bueno, muchas cosas que preguntaros. A ver, dice Laurie Cunningham, es que no juego donde yo debo jugar, yo quiero jugar de media punta. ¿Qué reacción, qué comentario te sugiere eso? Bueno, yo creo que
todos cuando somos futbolistas tenemos una idea de dónde nos gustaría jugar más, pero también las necesidades del equipo y tus condiciones también te ubican en una posición que a lo mejor no es la que tú crees que debes. Obviamente Lauri tenía unas condiciones media punta, pues a lo mejor en media punta tendría más metros para correr, que era su fuerte, o sea, él tenía una condición física que no se veía en el fútbol en aquellos momentos. También creo que ha habido un comentario que me gustaría sí. explicar. Él, hubo una época en que se decía que a Lauri no le dábamos balones, o sea, que el equipo lo dice por eso. Sí. Entonces, quiero deciros que, a ver, no es verdad. O sea, él no dice que no le diésemos balones, que recibía menos balones de los que a él le gustaría, como todos los futbolistas normalmente. Pero sí es cierto que hubo una época en que la gente especulaba con esas declaraciones. No, es que no le dan balones, ¿no? O sea, estábamos como para prescindir de un jugador. Si sí, entre 11 nos costaba sacar los partidos adelante, imagínate sin uno de ellos, ¿no? Me parece que Lauri tuvo, y si me permites, haciendo un poco comentario de todo lo que hemos oído, tuvo una desgracia que fue su lesión, obviamente, y tuvo la desgracia de que le rodearon gente que no fue la más adecuada en aquel momento, ¿no? Era un chico muy joven, fuera de su país, le faltaba muchísima experiencia, Madrid tenía muchísimas cosas buenas, pero tenía otras no tan buenas para un futbolista, y cuando le operaron tuvo la desgracia de que estaba fuera del hospital ese personaje que no ha querido dar y que fue muy perjudicial para él, porque se le ha valorado a Lauri por un solo partido, que fue el de Barcelona, tenía mucho más. Y se le ha valorado por esta acción de obviamente un jugador del Madrid en una discoteca con una escayola blanca, el todo negro, llamó mucho la atención, pero no era habitual en Lauri, era un tipo que se cuidaba a rabiar muchísimo. Sí, nosotros, Luis, en nuestra carrera periodística hemos oído todo tipo de explicaciones, pero decir, Lauri, yo es que nunca había estado lesionado, entonces pensé que no habría ningún problema en ir a una discoteca. Te habrás reído cuando se ha ido. Sí, eso, sí, ¿no? me ha hecho mucha gracia, ¿no? Decir, oye, pero claro, si yo no me ha pasado nunca esto, pues sigo con mi vida normal, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, fíjate que el equipo más o menos, creo que era Mariano, Miguel Ángel, y Sol Benito Pizzi Camacho, Ángel de Bosque Estirique, Juanita Santillana Canningan, o San José también, por supuesto, también. Pues ahora de carrerilla, está muy mal, no le quiten el equipo titular, acaba de borrar. San José Benito Pirquemacha, es que estoy viendo enfrente a Juan Cruzol, que además era un gran amigo y referente de Isidro, y estamos hablando de él. Y me acuerdo ahora de Juan, que lo estoy viendo aquí. Pero, por ejemplo, en Barcelona es San José Benito Pérez Camacho y era un equipo... No te guardo rencor. Yo creo que era un equipo, Isidro, que no sé, jugaba muy bien al fútbol, también tenía mucha calidad técnica, pero no sé, por eso me ha hecho gracia, porque yo creo que sí que era un elemento importante en el equipo, ¿no? Porque también el Madrid siempre ha jugado mucho a jugar al contragolpe, por la banda, bueno, el perfil del Madrid de toda la vida, ¿no? De coraje, de fuerza. ¿No? Y además teníamos, en aquel entonces había un fútbol muy claro, tácticamente, o sea, teníamos a un tal Santillana que no iba muy bien de cabeza, con lo cual... Era bastante bueno. Si Lauri entraba por banda y centraba, había ciertas garantías de que ese balón podía tener marcha de gol, o sea que... Protegía mucho Boskov a Lauri y teníais un poco de celos en el equipo por esa superprotección, y pienso en la final de la Copa de Europa, que mucha gente piensa que no tenía que haber jugado. Bueno, el tiempo te da y te quita razones. Es cierto que Bujadin Boskov quería mucho a Lauri, le quería mucho porque le admiraba como jugador y pensaba que podía recuperar a ese jugador que deslumbró. Es cierto que yo soy también de la opinión que probablemente un jugador mermado, no Lauri, cualquier jugador mermado, no deberíamos tener hace bien poquito referentes también de ese estilo. Jugador que no está en condiciones al 100% para jugar no debería de jugar, de hecho... Creo que Lauri jugó, no sé los minutos, pero no acabó ni la primera parte, porque no podía, el pobre lo intentó, claro. Pero no podía. ¿Vemos partidos de Lauri Cunningham con el Madrid? Vamos. Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Hemos resumido todo lo que hemos podido para que los aficionados disfrutéis de Lauri Cunningham, que efectivamente era un jugador espectacular. No triunfó todo lo que él y la afición y los jugadores del Madrid hubieran querido, pero realmente merece la pena verle a él. Y a todos los que somos un poco mitómanos con esas épocas, a todos los jugadores de ese equipo del Real Madrid. Vamos a ver vídeos comentados en muchas ocasiones por José Ángel de la Casa, que hacía los resúmenes para Estudio Estadio. Posición correcta, la de Heredia ante el San José. Sigue Heredia, juega con Landaburu,
Atención, Landaburu abre, pero estuvo muy oportuno Camacho ante esa apertura hacia Sánchez. Contraataque del Real Madrid. Juanito. Santillana. Del Bosque. Stilike, desmarcado, que es el que recibe. Ante el Asensi. Se fue Stilike. Atención al centro. Santillana. Y gol del Madrid. Gol de Santillana. Anticipándose a la acción de Migueli, Santillana ha conseguido en el minuto 6 exactamente de partido el primer tanto del Real Madrid. La pelota en juego en poder de Heredia. Landaburu. Del Bosque le ha quitado el balón. Santillana. Largo hacia Stilike, con él corre Asensi. De nuevo Stilike en acción. Va a lanzar hacia Cunningham. Muy pasado, no llega Cunningham, sí lo hace Estella. Sánchez. Le ha quitado la pelota a Ángel. Atención, Ángel, se va a meter en el área. Juanito, y gol del Real Madrid. Segundo gol del Real Madrid conseguido por Juanito. 7 minutos y medio de la primera parte cuando el Real Madrid consigue el segundo tanto. Bueno, como veis, el sistema de las repeticiones no estaba todavía muy bien definido. Heredia. Pero lo vivimos igualmente. Pirri junto a él. Sigue Heredia. Ahora San José. Falta contra el Real Madrid. Peligrosa falta sobre la portería de García Remón. Con Krankel, Landaburu, Simonsen a la espera para el lanzamiento. Parece que va a ser Landaburu el que va a efectuar el lanzamiento directo. Landaburu. Y gol. Gol de Landaburu, señores. Perfectamente por encima de la barrera. Y sin que García Remón nada pudiera hacer, Landaburu ha conseguido el 2-1. Va a ser Landaburu el que saque. Lo hace ahora. Muy pasado hacia Krankel. Ha tocado Krankel y Pirri. Ha salvado prácticamente debajo de los palos Pirri. La pelota sigue en poder del Barcelona. Landaburu de nuevo. Ante el del Bosque. Y ha perdido ante Ángel. Nuevo saque de esquina. Va a sacar Cunningham. Lo hace largo hacia del Bosque. Ha indicado falta el señor García Carrión. De Serrat a Juanito. Empujón de Serrat a Juanito. Cuando, sin embargo, la pelota iba más larga. Va a ser el propio Juanito el que saque. Con del Bosque, Santillana, Ángel, Cunningham dentro del área. Atención al lanzamiento de la falta, lo va a hacer Juanito. Ha tocado Cunningham y ha sacado gol ahora del Madrid. Sacó en primera instancia Estella el rechace de Amigó y Cunningham remató definitivamente a las mallas. Heredia, junto a el San José. Se fue muy bien Heredia en esta ocasión. Sale Pirri, balona García Remón y cranque el gol. Gol del Barcelona. Tampoco García Remón estuvo aquí afortunado y Krankel envió la pelota al fondo de la red.
Landaburu, junto a él del Bosque. Sánchez, atención, abre sobre Simonsen. Atención al lanzamiento de Simonsen y García Remón en dos tiempos que se hizo con la pelota. Ángel. Fácil victoria la conseguida ayer por el Real Madrid. Aquí el 1-0. 45 segundos se llevaban de partido cuando Santillana remató así. Lo ha dicho antes San José. Ese saque de exterior, el golpeo de Cunningham y ahí estaba Charly Santillana. Sí, señor. Era una premonición. Es que esos balones, luego podremos explicarlo con más detalle, golpear con el exterior, se meten adentro, difícil para los defensas, para el portero, para todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, ahora lo hacen a pierna cambiada o él con la derecha lo hacía así. No, Porto lo hizo. Esa es la dificultad que tenía eso. Y Juanito también golpeaba de esa forma, ¿verdad? Sí, también. Y Manolo Velázquez en su día, o sea que no es, pero este era la potencia que le daba. Es que sacar un córner con el exterior no es fácil. A Juan es que te lleva. Hoy día, por ejemplo, tenemos a Modric, que todos lo alabamos y que es fabuloso, pero aquí tenemos muchos ejemplos, ¿eh? Sí, en la historia del fútbol. Mucho. Porque cuando tú golpeas con el exterior, colocarlo, bueno, pero encima darle potencia, hay que... Es que esa es la gran dificultad. El exterior, hombre, precisión sí, porque no tienes problema, pero la potencia es lo que no le puedes imprimir demasiado. Ten en cuenta que el recorrido del pie para darle el exterior es muy corto, el recorrido de la pierna. Exacto. A darle por fuera levantas mucho, pero no tienes. Y este le daba una potencia en las piernas. Así. Con ese cuádriceps, ¿no? Era una bestia. Es un arte. Era una bestia. Era Paco García Hernández, ¿qué? ¿Qué recuerdos extraes de Real Madrid de Bujadin Boskov? Yo disfruté muchísimo, porque yo con Bolonia es cuando más disfruté, y con Bujadin también, hasta que me lesioné. Eso ya me mató. Pero eran los dos tan desentendidos con el futbolista, en el sentido de el famoso dicho de salir y disfrutar, etcétera, etcétera. Eso era más. O a su manera eran exigentes. Eso era más Moloni. Moloni era ese tipo de entrenador que, chicos, hacía la alineación, que era para. Y decía, ¿qué queréis que os explique si ya sois profesionales, ¿no? O sea, poco más, ¿no? Sí. Pero ese era principalmente Luis Moloni. Yo creo, Isidoro, que Bujadin Boskov inició una nueva etapa en el entrenamiento, ¿no? Sobre todo en los entrenamientos. En la preparación física. En la línea de lo que hizo Miljani, claro, antes. Claro, mejorarlo, yo creo, mismo, ¿no? Progresar esa preparación física de Miljani y de Borgi de los primeros años. Pero San José era el prototipo, además, de futbolista ya. Prototipo de fortaleza, de fuerza física. Muy inteligente. Muy buen, inteligente. Y muy técnico también, por supuesto. Mucho. Pero ese grupo de jugadores que luego pasarán a la historia, yo creo que es lo que le faltó al pobre Lauri, ¿no? Que si te fijas, los años de jugar en el Real Madrid, todos están 10, 11, Isidoro creo que estuvo 11 más o menos. Bueno, yo estuve desde los 9 sin contar hasta el Castilla, los 30. Sin contar el Castilla. De 9 hasta los 30. Toda la vida. Toda, 20 años seguidos. Hablo del primer equipo. El primero debuté en el 74 y me fui en el 86. Exactamente. Y entonces, bueno, yo creo que eso dice que es el auténtico jugador del Madrid. Yo siempre digo eso, ¿no? Al que está 10 temporadas, 10, 11 en el primer equipo del Real Madrid, yo creo que te da un fuste, ¿no? Un calado diferente, ¿no? Ahí tira muy bien el desmarque Lauri Cunningham, Te cuento una anécdota. El Hércules, antiguamente siempre el club nos daba la posibilidad de tener 5 partidos con prima doble. En primas ganábamos mucho dinero. Y siempre el club nos ponía 4, Barcelona, Atleti, y nosotros podíamos elegir uno. Casi siempre era el Hércules. El Hércules. Era un equipo que se nos daba muy bien, el campo siempre estaba bien porque no estaba embarrado, no podías elegir el Sporting y elegíamos casi siempre. ¿La Real Sociedad? O tampoco. No. Elegíamos siempre el Hércules. Goleada al Rayo Vallecano. Vamos a escuchar un poquito los comentarios de la época. Su nuevo entrenador tendrá que trabajar mucho y pronto. Si quiere enderezarlo, Juan Manuel Gozal, presentador de Gran Estadio. Real Madrid, Estudio Estadio fue en el año 73, pero en algunas temporadas se llamó Gran Estadio. Las jugadas y el espectáculo. Señor. Ahí está el tiro de Stilike y la gran parada de Mora, que dio lugar después al saque de esquina, que vamos a ver, y que se traducirá en cabezazo de Santillana
y gol. Era el 1-0 y, como digo, 7 minutos de juego. Observen cómo Santillana salta entre 3 jugadores rayistas. Podemos estar todo un día viendo, aunque este es un programa dedicado a Laurie Cunningham, podemos estar todo un día viendo remates de Santillana. No te cansas nunca de ver la variedad, capacidad de salto, capacidad de golpeo con la cabeza. Hoy día esto se ve muy poquito, ¿eh? ¿No creéis? Hombre, es que yo creo que además hay que tener en cuenta que en aquella época los jugadores éramos más de estatura más bajita, ¿no? Ahora hay jugadores de un nivel espectacular con no menos de 1,90 para arriba, o sea que eso ha cambiado también. Entonces, rematar de cabeza en el área ya va siendo cada vez más complicado. Sí. Yo tengo un detalle de he estado un día con Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid actual. Le mostré una foto de Santillana muy famosa, que es saltando, es una foto que le saca medio cuerpo arriba, ¿no? que es brutal el primer plano. ¿Foto de Santillana? Foto de Santillana, sí. Es una foto de Raúl Cancio. Es de Raúl Cancio, sí. Perfecto, sí, el gran Raúl. Y esa foto que le saca medio cuerpo en el aire, me decía Marcelo, esto es un montaje. No. Digo, no, Marcelo, no. No es un montaje. Este tío saltaba así. Saltaba así, sí. Que ¿sabéis una cosa que me gusta de estos vídeos antiguos? Con respeto para todo el mundo, por favor, que no se enfade nadie. Desde la posición que están las cámaras de rodaje de los reportajes, se ve el humo, pero ¿sí? Es el humo de los puros. De los cigarros puros. Claro, sí. Es verdad. Vamos a escuchar de nuevo a Gonzalo. Ahí tenemos a Laurie Cunningham metiéndose gol al Rayo Vallecano, que luego sería años después su equipo. Ya se ha marchado Stilike por Portugal y aquí tienen ustedes una gran jugada y gran parada también de Morena y de García Ramón. Y ahora el cuarto tanto. Pase del Bosque a García Hernández y este, ante la pasividad de la defensa rayista, consigue el cuarto. Con ese resultado terminaría la primera parte. A los 4 minutos y medio aproximadamente de la segunda, porque el primer tiempo va a terminar ahora en esa jugada, a los 4 minutos y medio, como digo, aproximadamente de la segunda, se produce otra buena jugada de Morena, un remate al que responde otra vez con ciertos apuros. Para aquellos que no estén tan familiarizados a lo mejor con esa época, cuando Gonzalo habla de Morena, es el grandísimo jugador uruguayo Fernando Morena, que había jugado también en el Valencia. Y que me imagino, bueno, tú en el lateral derecho, no sé si chocaste mucho con él, pero debía ser complicado. Era un fenómeno, era un muy buen jugador, muy bueno. Un grande, sería, pues no sé, Luis Suárez de la época, por decir alguna cosa, por decir que era el delantero centro de Uruguay y un futbolista de un perfil fascinante. Y ahora que está de moda el Rayo, porque ha venido Falcao, otro recordar más, que ha estado Falcao, Cunningham, Hugo Sánchez, la cantidad de delanteros centros que todos y Fernando buenos. Morena, que uh-huh. con Fernando Morena empezó ese tipo de fichajes, ¿no? Grandísimo Morena, sí. Wow. Seguimos escuchando a Gonzalo. Un beso que le da Mora, porque un gol menos era un gol menos. Aunque curiosamente, de ese saque de esquina nació el siguiente gol del Madrid, el quinto de la cuenta. Y esta vez a cargo de Roberto Martínez. Va a lanzar Cunningham, esta vez cerrado ya al primer poste. Tocará hacia atrás García Hernández y completamente a placer y en solitario, Roberto Martínez hará el 5-0. También lo sacaba desde... Sí, pero ahí le daba ya con el empeine. No, bueno, claro, ahí sí. Ahí no lo hacía con él. Pero sacaba de los dos lados, sí, ¿no? Normalmente siempre... ¿Esa era la estrategia, Isidoro, al primer palo o no? No sé. No, necesariamente. Paco, pero hay un Paco movimiento... Y Roberto... Que teníamos gente ahí que cabeceaba muy bien. Paco por altura iba muy bien. Roberto era altísimo para aquella época. Y Charlie, Santillana y Cunningham iban muy bien. Lo golpea muy bien con el interior Cunningham, ¿eh? Muy, muy seco, lo mete dentro. Espectacular. Tenía un golpeo brutal. Y con muchos metros, que insisto, es lo más difícil en el golpeo con el exterior es hacer distancia, porque el recorrido de la pierna es mucho menor que cuando le pegas con el empeine total. Y por último, en el minuto 29, después de que aquí el Rayo perdiera otra buena oportunidad, se va a producir un nuevo gol, el séptimo y definitivo. Pase de Del Bosque, centrará Cunningham y soberbio remate de cabeza de Santillana, casi quedándose suspendido en el aire. ¡Oh!
Golazo. Al clásico estilo José, del Montañés. ¿Qué ocurre? ¿Que has visto este resumen antes de venir aquí a televisión? Porque ya hemos visto los cuantos de Cánigan, claro, para que, Santillana, ¿eh? Es que era lo más normal es que centrases en el área y siempre o casi siempre aparecía Carlos. Aquí les vemos también a ese Real Madrid de la época en esta jornada del 17 de febrero ante el Almería. 4-1 para el Real Madrid. Y a pesar del 4-1 dio algunos detalles de bastante buena calidad, fútbol engarzado. Y otra vez Juan Manuel Gonzalo, que era capaz de plantarse delante del resumen e improvisar, claro, esa crónica que estamos escuchando. Ahí está Juanito marcando el 1-0, como digo, a los 8 minutos en falta directa. Se desinflaban en el esfuerzo y no lograban cristalizar con éxito las muchas ocasiones en que llegaban con la pelota bien sujeta y sobre todo bien jugada a los predios defensivos madridistas. La gran figura fue ese hombre que tienen ustedes ahí, César, el portero del cuadro almeriense. Hizo bastantes paradas, algunas de ellas de mérito. Ahí tienen ustedes un tiro de Stilike con bote previo que César in extremis envía a córner. Ahora van a ver una jugada. Tengo que comentaros que estas son imágenes filmadas, si no estoy equivocado, en cine. Por eso vemos tomas laterales, tomas centrales y de ahí esa aparente ralentización, pero no es el vídeo, tiene otro grano, otra superficie. Son imágenes que a medida que pase el tiempo envejecerán muy bien. El cine siempre mantiene mucha calidad, pero de ahí esas tomas laterales. Había tres cámaras que filmaban en la derecha, en el centro y en la izquierda, y los montadores en la moviola unían cada una de las tomas. Es una auténtica obra de arte. Hacer un resumen y ser capaz de filmar los goles con aquí la cámara máster era una tarea de verdad increíble que los compañeros hacían muy bien. Verán ustedes ahora una jugada del extremo izquierdo a Murúa, por el lado derecho, ve a García Ramón adelantado y lanza, aunque el balón se le queda corto, y la atrapa el portero. Y ya estamos en el segundo tiempo. Se va a producir penalti por empujón a Santillana tras el centro de Stilike. El señor Ramos Marco, que debutaba en el Bernabéu, señala el punto fatídico. Lanzará Cunningham. Ojo, Ramos Marco debutando en el Bernabéu, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué os parece eso? Era muy curioso, sabes que Ramos Marco es salmantino. Y se irá fuera. El paisano de Vicente del Bosque, y cada vez que nos arbitraba decíamos, bueno, habla con tu paisano, que nos eche una mano y tal y cual. Nos la echaba casi siempre al cuello. No nos regaló jamás, ¿no? Jamás nos regaló nada, ¿sabes? Por cierto, ahí vemos que los extranjeros del Real Madrid son Stilike y Cunningham. Dos culturas muy, muy diferentes. ¿Cómo era su relación? Stilike tan serio, aparentemente. No sé, ¿se apoyaban, se buscaban, no se soportaban? No, en absoluto. En el campo era muy buena la relación. Bueno, yo insisto, ese bulo que se levantó de no pasar la pelota no es falso total y absolutamente. Y en el campo nos llevábamos todos muy bien. Sí es cierto que cuando salíamos del campo cada uno tenía su vida, unos porque estaban casados, como bien ha apuntado Larry, y otros porque no tenían un estilo de vida diferente. Entonces ahí nos veíamos menos. Los casados íbamos por un lado y los solteros iban por otro. Pero nos llevábamos muy bien. César fue el mejor jugador del equipo almeriense. Y vean ustedes ahora qué parada a cabezazo a bocajarro de Santillana y ahora a disparo de García Hernández. Hizo media docena de extraordinarias paradas. Se va a producir el cuarto gol. Entra Cunningham y remata de esa manera el gol que sería. Por cierto, tampoco iba mal de cabeza Cunningham, ¿no? Dicho que entre para Roberto, no ser un jugador excesivamente alto. No, pero tenía un tren inferior brutal, igual que Carlos. O sea, eran jugadores normales de estatura, pero que tenían un detán brutal. Roberto era muy alto y por lo tanto se presuponía eso y había mucho potencial en cuanto echábamos un balón al área. Uh-huh. Era muy raro que alguno de esos tres jugadores no lo tocase. Unos por potencia y otros por altura. Por altura, ¿no? Y Paco García Hernández también iba también, muy bien de cabeza. Muy bien, Paco también, sí. Y eso decía Isidoro San José ahora, que también el petróleo que sacaba el Madrid de esas faltas, ¿no?, en laterales, ¿no?, tanto con Juan como el propio Cunningham, ¿no? Normalmente los centrales de la época no eran centrales
altos, eran centrales más bien bajos. Lo que pasa es que es bien cierto que sus condiciones eran... Goyo Benito no era un central muy alto, pero tenía también una potencia de salto descomunal. Era una famoso gol contra Oporto, entre otros. Pero era difícil rematar un gol, un pase de cabeza. Mirad qué salto ha pegado marcando ese gol, lo que tú decías, ¿no? Balón que caía ahí, alguien lo remataría. Y casi siempre era el mismo. Hombre, también no era casualidad, ¿eh? Había jugadores de calidad que intentaban ponerle la pelota cerca de donde estaba Santillana. Claro, normal, para que tuviese normal más posibilidades. Y final del partido, tarde espléndida, victoria del Madrid. Por cierto, en esa época yo creo que el Bernabéu tenía una capacidad, no sé si fue esa o después, de 110.000 espectadores, ¿eh? Es verdad. Claro, calidades de pie, claro. Que eran almas metíamos allí. Por cierto, otro arma que podrías utilizar, ese potentísimo saque de banda de Laurie Cunningham. Es que, insisto, la mayor sorpresa que nos llevamos, no, admiración, es ver a Laurie cuando se cambió por primera vez en el vestuario. Es que era un cuerpo poco visto en aquella época, porque los jugadores trabajábamos físico, pero no en esas modalidades de abdominales y todo eso. O sea, era un cuerpo de verdad que nos impactó. Entonces tenía una flexibilidad, una potencia que cualquier cosa que le dieses la lanzaba a más de 50 metros. ¿Y a partir de ese momento os pusisteis a hacer abdominales para igualarlo? Algunos más hicimos, sí. No, la verdad es que hubo un cambio a partir de que viniese Miljanic al Madrid, que ya se trajo por primera vez, no digo que no estuviese aquí antes, pero se trajo un preparador físico y empezó a cambiar. Félix Radicic. Y empezó a cambiar pues un poco lo que era el entrenamiento rutinario de los equipos, de, sobre todo en el Real Madrid, que alguna vez lo hablaremos, pero ya entrenábamos mañana y tarde, en pretemporada tres veces. O sea, era un entrenamiento físico muy, muy, muy fuerte y se notó, ¿eh? Me imagino que a nuestros espectadores más jóvenes, nosotros somos veteranos, por lo menos yo soy veterano, les parecerá curioso ver a Del Bosque jugando, porque quizá alguna generación solamente la haya conocido como... Se crea que solo es entrenador, ¿no? Eso pasa, sí. Muy, sí. ¿Podríamos establecer una comparación de Del Bosque con Busquets actualmente, un poco en esa línea de... no sé si tan trabajador, pero sí muy... No, trabajador sí era. Sí, y lo que pasa es que yo creo que Vicente era, igual que yo creo que Busquets tiene un componente más defensivo, no lo digo que no sea atacante, pero él ha jugado siempre como pivote defensivo, protegiendo a Xavi en el Barcelona o en la selección. Era otro perfil. Vicente Del Bosque era un jugador técnicamente espectacular, que veía el fútbol de una manera clarísima. Y la gente, bueno, de hecho, un periodista que retransmitía los partidos... Héctor del Mar. Cámara ponía, lenta del Bosque. Efectivamente. Sí, y sí. Cámara lenta del Bosque era... Era el Turbina. Sí, yo era Turbina. Éramos las dos... Turbina San José. Sí, era, sí, sí. Éramos sí, opuestos, ¿no? Pero él tenía lo que te da velocidad en el fútbol, y es ver claro la jugada y mover el balón. O sea, la velocidad en el fútbol no te la dan los jugadores, que también te la da el movimiento de balón. Y Vicente veía el fútbol muy claro, era muy bueno. Y en carrera no era absolutamente nada lento, porque era un jugador también muy alto para la época. Muy grande, sí. Y cuando se lanzaba no era explosivo en el arranque, pero cuando lanzaba su zancada... Luego no había que parar, ¿no? Era no había muy que parar. Y además tenía llegada ahí, tenía buen remate de cabeza. Y remataba bien de cabeza, efectivamente. Era un jugador... Sí, sí. Yo creo que la pregunta, Paco, yo creo que Vicente era más técnico, de más calidad técnica que Busquets. Sí. Pero es verdad, como el propio Vicente reconoce, que si él se pudiera engendrar y de nuevo en un futbolista, en un medio centro, sería Busquets, ¿no? Sí. Con lo cual eso dice todo la admiración que tiene, ¿no? De Busquets hacia la forma de leer el fútbol también, ¿no? De Busquets. Aquí que coincido totalmente con Isidro, que en el aspecto defensivo Busquets es fantástico, cómo lee, ¿no? Todo, ¿no? Atención a esto, perdonad. La Real Sociedad famosa, que ya iba a ganar la Liga, sí. Goyo Benito, ¿cómo intenta parar a Satrústegui? Como sea, con ese agarrón. Sí, sí, no, observad. A ver. Sí, sí. Hay que pararlo. Bueno. Pero Satrústegui sigue y, empate a dos en ese partido. Y Camacho luego también intenta... Otra caricia. Cortar como sea. Ahí tenemos a Laurie de nuevo. Es que, tirando al exterior, ¿eh? Con el exterior. Vaya cañonazo que ha metido. Qué maravilla. En el exterior, efectivamente. El balón había entrado en ese disparo que ven ustedes ahora. Vamos a observarlo. Vaya zambombazo, ¿eh? Es que no entra. No entra. Muy fuera de la pirri. Cunningham ha tocado Gorriz.
Estilica y García Hernández. Intentan hacer la pared. Y gol de García. García Hernández, casi sin ángulo, acaba de conseguir el primer tanto del Real Madrid. Eso también cuando subía Isidoro del Castilla o... Cuando subía Isidro del Castilla o el propio Paco García Hernández, que hizo también otro año fantástico. Subían, pero no sé, parece como que ahora, que más con cuentagotas que entras, que te cuesta más entrar en el equipo. Ellos entraban y desde el primer día, tanto Isidoro, el propio Paco que estamos viendo, no te digo que eran titulares, pero no sé, como entrabas con una personalidad de decir, aquí estoy yo, ¿no? Y ya no me voy. Que subía, subía. Exactamente, subía de verdad, ¿no? No, esta cosa que parece que en algunos momentos, que está mucho más difícil, el fútbol ha cambiado, pero como que era un día sí, uno no, otro medio, otro tal, ¿no? Me da la sensación que como que cuando ellos subían... Hombre, yo creo que ahí había un componente también de que, a ver, empezando por Miguel Muñoz, que es el recuerdo que tengo con Moleiro, y continuando con Moloni sobre todo, Vicente posteriormente. Los jugadores, los entrenadores que estaban en el primer equipo, casi Alfredo Di Stéfano, que fue el que dio el salto definitivo con la quinta, yo creo que ellos sí que conocían los jugadores que había en cantera. También es cierto que había menos recursos económicos para traer muchos jugadores de fuera, y entonces teníamos pues eso, la certeza de que cuando subíamos teníamos posibilidad de quedarnos porque nos conocían los entrenadores. Claro. Aquí tenemos al añorado Juanito en un carrerón que no termina en gol por muy poco. Siempre le echaremos de menos a Juanito. Sí, qué calidad, sin duda. Siempre. En lo personal y en lo futbolístico. Compañero nuestro en el Mundial de Italia 90. Sí. Pues hemos llegado al famoso partido del Camp Nou. Sí, poco a poco. Famosísimo. 10 de febrero del 80. Tengo que decir que no se televisó y que lo que vamos a ver ahora es lo que hay. Es una frase que está muy de moda en este momento, pero es así. Es el resumen elaborado por nuestros compañeros de Televisión Española de Sant Cugat. Los comentarios quizá esperéis mucho, 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 pero es lo que tenemos en nuestro archivo. Vamos a verlo y luego lo comentamos con Isidro San José y con Luis Villarejo. Todo el mundo, en el madridismo, todo el mundo recordaremos el partido del Camp Nou, ¿no? El único jugador de la historia del Madrid ovacionado por el eterno rival. Y no fue un simple aplauso, ¿no? Como le pudieron dar a Ronaldinho, sino que mi padre iba a un saque de esquina a sacar un córner. Y esa esquina de la grada se levantaba, ¿no? Eso yo no lo he visto en la vida. Por su expectación, por los precios de las localidades y por la importancia del encuentro, el partido más importante de ayer, a priori, iba a ser el Barcelona-Real Madrid. Vamos a conectar ahora con la ciudad condal para que nuestros compañeros en Barcelona nos ofrezcan el reportaje que han preparado sobre este partido. Buenas noches, Barcelona. Buenas noches. Por supuesto que el partido de la jornada tuvo como protagonistas azulgranas y madridistas. Ambiente, como ustedes pueden comprobar, ambiente de gala en el estadio del FC Barcelona. Lleno como hacía tiempo no se producía. Y muchas personalidades en el palco presidencial. El presidente Tarradellas y los presidentes del Barcelona y del Real Madrid. De salida, el equipo madridista provocó auténticos momentos de peligro sobre la portería de Artola. Vean ustedes aquí a San José. La pelota va a Cunningham, se deshace ya en principio de Zubiría, le tomó la medida al defensa azulgrana, pero su centro es cabeceado a las manos prácticamente de Artola. Nuevamente Cunningham, vean ustedes aquí la filigrana que hace el morenito del Real Madrid, cómo se interna, pasará ahora sobre Vicente del Bosque, centra, Migueli despeja no muy ortodoxamente, tampoco lo hace Serrat. De nuevo Cunningham y Juanito aquí pierde una gran oportunidad. Decimos que en estos primeros compases del partido el Real Madrid realmente puso en aprietos la portería del Barcelona. Sus jugadores se movían muy bien, combinaban muy bien. Aquí un disparo de García Hernández y una buena parada de Artola. Ahora es el Barcelona, este es Carrasco. Otro jugador destacado en el bando azulgrana, quizá el más destacado. No tuvo suerte en muchas ocasiones, pero las jugadas que hizo fueron muy positivas. Roberto, que va a fallar el pase, aquí. No estuvo muy afortunado Roberto. Este es Juanito, lanza este centro y la pelota se pasea por delante de la portería azulgrana. Es Carrasco que va a realizar una bonita jugada. Observen ustedes cómo corre toda la banda.
aquí. Empieza a desmarcarse, empieza a regatear a jugadores. Este San José le va a entrar del bosque, pero él nuevamente será con la pelota. Se deshará de Pirri, pero quizá por todo este esfuerzo su centro va a despejarlo Benito. Una buena jugada de Carrasco. Es Asensi, nuevamente vean a Carrasco. Ya decimos que fue prácticamente el mejor jugador barcelonista. Vuelve a regatear y verán la habilidad que tiene cuando ve a García Remón. Aquí pica la pelota y el portero madridista lanza la misma fuera. Es Asensi. Va a pasar sobre Simonsen. Simonsen a Olmo. Olmo nuevamente a Simonsen. Va a pasar a Olmo, pero rechaza la defensa del Madrid. Vean ustedes a Cunningham haciendo esta buena jugada y finalmente la pelota saldría fuera. Y atención, observen ustedes, la jugada más polémica del partido es Serrat. Se interna en el área, sale García Remón y cae. Observen la jugada repetida, la verán también desde otro ángulo aquí. Observen ustedes cómo cae Serrat y cae García Remón. Y el señor Fandos pitó falta contra el Barcelona. Decimos que fue la jugada más polémica del partido. Vea la repetición aquí. Cae dentro del área, pero se pita falta contra el Barcelona. Protesta, vean ustedes los pañuelos de los espectadores. A raíz de esta falta se endureció un poco el juego y el señor Fandos tuvo que mostrar dos tarjetas amarillas. Una por esta entrada de Benito a Roberto y otra por esta entrada de Zubiría a Juanito. Aquí. Se enfada Juanito por la entrada de Zubiría. Parece que no va a pasar nada y el señor Fandos sí que va a mostrar la tarjeta amarilla al jugador azulgrana, que es la cuarta tarjeta, y por lo tanto Zubiría no podrá jugar el próximo partido frente al Salamanca. Aquí parece que hay una fricción, cae Zubiría delante del señor Fandos. Juanito parece decirle algo, el señor Fandos no hace caso y aquí no ha pasado nada. Ya estamos en la segunda mitad. Aquí una buena oportunidad de Sánchez, consiguiente remate de Roberto, rechaza la defensa, consiguiente remate de Rubio, rechaza nuevamente la defensa y pasó el peligro. Estuvo bien la defensa del Real Madrid, sobre todo cerrando posibles huecos. Aquí se reclama penalti, observen ustedes, se reclama penalti por manos del defensa madridista. Y atención porque era el minuto 15 cuando, tras esta jugada, va a marcar el Real Madrid. Es Pirri que va a deshacerse, regatea Simonsen, aquí ve a Roberto Martínez. Roberto Martínez inicia la jugada, va a centrar, Santillana rematará hacia atrás y García Hernández tiene tiempo de prepararse la pelota y lanza este chut, este precioso chut, consiguiendo el primer gol del Madrid. Vean ustedes cómo se puede preparar la pelota García Hernández y lanzar este chut consiguiendo el 1-0 para el Real Madrid. Transcurría el minuto 15 y alegría en los jugadores madridistas. Y en el minuto 17, dos minutos después, sacará García Remón, realizará una buena jugada Cunningham. Aquí vean ustedes cómo sortea la entrada de Migueli. Ve a su compañero desmarcado, centra raso y templado. Y Santillana consigue el que sería 2-0. Aquí se sentenció el encuentro. Vean el centro de Cunningham y la impetuosa entrada de Santillana consiguiendo el 2-0. Y nueva alegría lógica en los jugadores madridistas. Posteriormente Asensi aún tuvo una buena oportunidad, como lo podrán presenciar a ustedes, tras esta jugada de Simonsen que va a pasar a Carrasco. Aquí. Pero la pelota saldría a córner. Vean cómo Asensi tiene una buena oportunidad, pero la pelota sale a córner. Al final, la alegría en los madridistas y decepción en los azulgranas. Esto es lo que tenemos. ¿Fue tanto, como se ha dicho, lo que hizo Lauri Cunningham en aquel partido? Hombre, es que el resumen, entiendo que no 90 minutos en este espacio no dice todo lo que de verdad fue, pero es significativo que, como dice su hijo y como vivimos todos en aquel entonces, aplaudirte en el Nou Camp o aplaudirte en el Bernabéu, que también ha sucedido a un jugador del equipo rival, me parece que es algo que claramente dice qué partido hizo Lauri Cunningham. Uh-huh. Me ha llamado mucho la atención, ya no me acordaba, el estado del campo.
que ahora no vemos nunca una mancha de tierra, barra, no de vemos tierra. Nada. Y en aquel Madrid-Barça o un Barça-Real Madrid con unas instalaciones fantásticas, pero existía ese pero, ¿no? Así que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué te ha parecido la jugada polémica de Serrat? De la Sierra Ramón, que se pita. Magníficamente pitada. Magníficamente pitada. Te estaba mirando de reojo y a ver qué dice San José. Yo no me acordaba de esa jugada, no me acordaba, la verdad. Pero el más, en el resumen. Podría haber sido penalti, ¿no? No lo hemos incluido porque no quería incidir demasiado en esa jugada, pero en la moviola, luego Juanma Gonzalo tiene al señor Segreyes, sí. Y el árbitro de turno, en la moviola. Insiste en que el señor Fandos estuvo bien, que hay falta de jugar en el Barcelona. Bueno, corporativismo total. Ahora habría habido algún lío, un poquito de lío, ¿no? Si hubiera habido antes el sistema de... Pero ahora no. Bueno, pero eso queda en la historia y en la leyenda de Laurie Cunningham, ¿no? Ese día que el Camp Nou aplaudió a Laurie Cunningham y lo reconoció como el mejor jugador. No tanto Carrasco, como hemos dicho en el resumen, sino por encima Laurie Cunningham. ¿No, Luis? Eso sí, primero porque fue un triunfo amplio, notable, bueno, y he visto una jugada ahí, por ejemplo, que una de las cualidades de Cunningham, ¿no? Que era tan rápido, cuando pica ese balón con Miguel y que viene como un toro a la banda, sí. como se le va, ¿no? Y esa estética, ¿no? que tenía, ¿no? Luego el golpeo de primera para que venga Santillana. Me gusta mucho el golpeo cuando en el segundo gol, cuando le deja el pase a Santillana, como toca, pero le deja un poquito cortada para que el balón se quede en el punto exacto al que él cree que va a llegar Santillana. Sí, o sea, no es un golpeo largo de exterior, sino que es más seco, muy bien. ¿Os habéis dado cuenta que parecía que no pisaba el suelo Lauri cuando corría? Sí, era como un pajarito cuando va flotando, sí. ¿No? Tenía una él iba siempre, corría con la puntera, o sea, era un jugador que tocaba muy poquito el suelo. Como los grandes velocistas. Me daba la sensación, efectivamente. Claro, efectivamente. Sí, muy sutil, muy liviano, muy bueno, fantástico, la verdad. Pues llegamos ahora a lo mejor de los partidos europeos de Laurie Cunningham. No vamos a hablar de la final, porque de derrotas pues tampoco merece la pena, ni mucho menos. No. Pero en la Asociación de Veteranos, Luis, que está contigo, siempre nos ha comentado que el mejor partido de Laurie fue contra el Celtic, en el Bernabéu. Y ese es el resumen que vamos a ver a continuación. De sonido está regular, pero bueno, por su importancia histórica, os lo ofrecemos comentado por Mari Carmen Izquierdo y ahora también complementado por nosotros. El día del Celtic en el Bernabéu, Laurie Cunningham. Y sí, es verdad que pues, recordamos mucho el toque que tenía con el exterior del pie, los corners le pegaba con el exterior del pie y la rosca iba de fuera hacia adentro. Entonces, para un rematador, el entrar era muy fácil, ¿no? Con tocar un poco el balón cogía mucha fuerza. Y para el portero era muy difícil porque el balón se alejaba y era complicado, ¿no? Pues ahí tenemos a Vicente del Bosque. Este es el día del Celtic. No sé si para vosotros ese 3-0 Isidoro San José fue un día especial o no, o camino de los triunfos europeos. La Copa de Europa fue la temporada siguiente, pero si ese partido significó... Mira, aquí vemos otra vez lo del saque de esquina con el exterior. Además, es curioso que no se pone hacia un lado para pegarle con el... O sea, ahora con mucha frecuencia vemos golpeos con el empeine interior para sacar faltas en que el jugador se escora mucho hacia el lado donde va, o sea, se pone prácticamente lateral, incluso saques de córner. Él prácticamente iba de frente, o sea, lo que giraba era al final la pierna con el empeine. Tenía un golpeo muy peculiar, pero poderosísimo en cuanto a fuerza. Eso, ¿entrenabais, como decía antes Luis, algún tipo de jugada especial sabiendo que Laurie iba a sacar así? ¿Se colocaban, ya sabía cada uno dónde tenía que colocarse? O... A ver, normalmente lo que hablábamos en este tipo de jugadas era ocupar las tres posiciones para el posible remate. El primer palo, entre medias y segundo palo. Entonces, nuestros cabeceadores siempre se ponían para intentar entrar en esos cercanos a esas tres posiciones. Sí que estaba viendo a Vicente del Bosque habitualmente el primer palo, pero luego, claro, tienes a Pepe, a Pirri, a Santillana, claro, es un ejército, ¿no?, de juego aéreo. Claro, por ahí, ¿no? Este jugador buenísima, ¿eh? Laurie Cunningham se va por la izquierda, golpea con la izquierda, dejada de cabeza y llega Stilica y gol. Me parece, no sí, sé qué pasa. Carlos, creo que es Carlos el que la deja. Es Santillana, sí. Sí. Graciosa la jugada. Iniciada siempre con Juan, la inteligencia, ¿no?, en el hueco, siempre veía ese pase en profundidad que me encantaba, ¿no? Buen saque de García Ramón, ¿eh? Y Keegan. Porterazo también. Keegan. Wilkins colgando de nuevo el balón en el área.
Este partido, por cierto, lo comenta José Félix Pons y se comentó simultaneándolo con una eliminatoria de Recopa de Valencia-Barcelona. Mm-hmm. También, y en Televisión Española se hacía conexiones con el Real Madrid-Celtic o con el Valencia-Barcelona. Este partido del Jumbe también está muy bien. Continúa pues la ventaja en el total de la eliminatoria conseguida en el partido de ida a cargo del Real Madrid. También comentado por José Félix Pons, inolvidable compañero. Ese sonido telefónico de las transmisiones antiguas, a mí me encanta. Hoy día todo es perfecto con la RDSI y suena como si estuvieras en casa, ¿no? Efectivamente. Pero ese sonido telefónico, el Madrid de azul, por cierto. Preciosa esa equipación. Gusta mucho a los aficionados esa equipación. Sí, es muy bonita, a mí también me gusta. La equipación que más me gustaba. Sí. Y hoy me ha preguntado mi compañero de la asociación, Luis, que si tenía alguna camiseta de... como recuerdo de esa, que desgraciadamente ahora ya los jugadores en el intermedio al final tienen equipaciones para cambiar, pero no había, salvo las finales que jugabas, la posibilidad de que te diesen la camiseta, y en las finales casi siempre jugábamos de blanco. Esta camisa es de algodón, de pico, de las últimas ya, porque llegando ya al 82 con aquella final, ya fue la primera, creo que fue de Adidas ya. O sea, le vemos en un difícil remate de cabeza, marcando contra el Hombet. A los 26 minutos de juego del primer tiempo. 26 minutos y Cunningham, vean la repetición. Cómo de cabeza ha logrado el primer tanto de esta fría tarde. Se encontraba García Hernández junto al portero en el momento en que Juanito lanzó el saque de esquina. Y en el momento en que la pelota iba por el aire, García Hernández salió del lugar donde se encontraba frente al portero. Aquello desconcertó ligeramente tanto al guardameta como al defensa, que se encontraba también junto a García Hernández, y logró que Cunningham se encontrara... Bueno, entremos ahora en una fase. Vamos a ver una serie de reportajes que a nosotros como periodistas nos van a encantar, y seguro que a San José también, porque era otra época. Este es un reportaje del año 81 de Sobre el Terreno, en el que José Luis Carazo, hoy todavía en activo, va con un cámara y con un compañero que yo creo que es un fotógrafo, porque quizá también colaborara con algún medio informativo en Barcelona, a la casa de Lauri a entrevistarle allí directamente, en esas épocas en las que Lauri tenía sus periodos de recuperación por las lesiones y demás. Es un reportaje buenísimo, la entrevista, y muy de la época, ahora del todo impensable. Disfrutad de este reportaje Sobre el Terreno, 1981. Hola, buenos días. ¿Sabes si Cunningham está aquí en...? ¿No? Sí, nos han dicho ahí que... ¿Podríamos pasar a llamar? Eso... ¿Eh? ¿Se hace el favor? Vosotros que somos trabajadores aquí, yo no sé... si estará... Sí, no me parece. ¿Eh? ¿Puede usted...? Bueno, vamos a ver. Ya sabe, él. ¿Por dónde se entra? ¿Si por abajo o por arriba? ¿No por aquí? A ver. Quietos. Estoy en los perros, ¿eh? Vamos a llamar por abajo, ¿no? El jueves 11 de noviembre, Lauri pasó por el quirófano. El doctor López Quiles se decidió a intervenirle quirúrgicamente la rotura de la cápsula del dedo gordo del pie derecho, después que el tratamiento médico no respondiera como se esperaba. Casi un mes ha estado escayolado el jugador. Nosotros llegamos justamente al día siguiente de que le quitaran la escayola.
Lauri, ¿cómo está tu lesión? Bueno, mucho mejor, pero todavía me duele un poquito, pero es normal. ¿Los médicos qué te han dicho? El médico dice que despacio y no muy pronto. ¿No muy pronto? ¿Quiere decir que todavía tardará un mes en recuperarse? Pienso que sí, pero yo quiero más pronto que un mes, 3 semanas. 3 semanas para estar completamente a tope. Bueno, es que yo quiero. Sin complications, sí, posible. ¿Y para triunfar de nuevo en el Madrid? Bueno, es que yo quiero. ¿Quiere Lauri o no le dejan los demás? Bueno, todo el mundo quiere, yo pienso, pero más yo. Desde que Cunningham llegó al Madrid hace más de año y medio, estuvo ligeramente lesionado. O esa era precisamente la justificación para explicar su bajo rendimiento. A lo largo de este tiempo ha demostrado ser un jugador prácticamente imposible de adaptarse al fútbol español, al Real Madrid o a la forma de ser de sus jugadores. Solamente ha realizado 2 encuentros de mérito, el que jugó en la Rosaleda ante el Málaga y en el Nou Camp frente al Barcelona. El resto solo sirvió para salir del paso. Esto ha hecho que hasta sus propios compañeros le criticaran. ¿Cunningham tiene problemas en el Real Madrid? No hay problemas con el Real Madrid, no hay. Sin embargo, parece ser que con los jugadores, o al menos con Stiali, que sí. Bueno, todo jugador conmigo es fenomenal, no hay problema con nadie. ¿Cómo te sentó esa frase que dijo Stiali que Cunningham no sirve para el Madrid? ¿Me entiendes? ¿Cómo te sentó esa frase que dijo Stiali que Cunningham no sirve para el Madrid? No es el extremo que precisa el Real. Para el Real, bueno, yo pienso que yo soy no un extremo. Yo quiero jugar como un delantero centro en frente, pero izquierda, derecha, centro, pero porque yo tengo mucho rapidez y yo quiero buscar la rapidez que yo tengo. ¿Se le exige demasiado a Cunningham? Es difícil porque yo quiero una cosa, para meter goals y jugar para Real Madrid y nada más. La afición dice que gana mucho dinero y que por lo que gana no trabaja. La afición, la prensa dice que esto, pero dinero es, yo no quiero, bueno, dinero solo necesito para vivir, pero no es mucho dinero, ¿entiendes? ¿Y seguirá Cunningham en el Madrid? Yo espero aquí, en Madrid. Pero algo salió mal. Bujarin Boskov dijo, además, públicamente, que no estaba muy de acuerdo con lo que había hecho el doctor López Quiles. Eso fue en noviembre. El 13 de febrero, Lauri Cunningham viaja a Barcelona, a la clínica del doctor Viladot, a volver a someterse a otra operación. En un reportaje corto, pero hoy increíble, con el doctor López Quiles, con el doctor Viladot, con los asistentes en la operación, con Cunningham en la camilla, José Luis Carazo realizó esta entrevista que a los ojos de hoy, en 2021, resulta del todo increíble. Pero sucedió. Un pisotón involuntario de bizcocho, al parecer inocuo y sin importancia, le ha tenido alejado varios meses de la competición de fútbol activa. Ahora, Lauri Cunningham pasó ayer a las 4:30 de la tarde por la clínica barcelonesa de las Tres Torres para sufrir su segunda intervención quirúrgica en esta temporada. Nuestro compañero José Luis Carazo estuvo allí para recoger las impresiones del polémico y famoso jugador internacional inglés. Ayer nos acercamos a la clínica Tres Torres de Barcelona. Subimos a la habitación 502 para charlar con Cunningham, momentos antes de que fuera bajado al quirófano. Allí le encontramos acompañado por el presidente madridista, don Luis de Carlos, quien en todo momento le animaba y le daba aliento. Sí, porque increíblemente Cunningham había llegado solo, sin Nicky, su novia. Ni siquiera ella, pues se encontraba en Londres. Cunny estaba únicamente apoyado por su presidente y los médicos. ¿Cunningham nervioso antes de la operación? Bueno, nervioso. Bueno, todo el mundo me parece es nervioso. Es como cuando un hombre va al dentista, pero para mí soy muy tranquilo, como siempre, y solo quiero terminar esta operación y vamos a ver en el campo.
Confía que el señor Viladot o el doctor Viladot acabe de definitivamente con la lesión. Bueno, Viladot bueno, es un buen médico, pero yo no sé qué va a saber allí en el quirófano. La operación era a corazón abierto, pues si el doctor Viladot hubiera tenido que cortar el cartílago, Cunningham jamás hubiera podido jugar al fútbol, por lo que el Real Madrid se hubiera quedado sin su inversión más espectacular de todos los tiempos, sin su negrito Larry Cunningham. Doctor Viladot, ¿en qué va a consistir la operación? Pues mire, como que es un caso un poco complejo, lo que vamos a hacer es abrir, explorar el cartílago, explorar los ligamentos, explorar la articulación y actuar en consecuencia. Desde luego será una operación reconstructiva. Ahora, el detalle no se lo puedo decir hasta que no veamos exactamente cómo está por dentro. La primera vez lo operó el doctor López Quiles. ¿Quiere decir que esta segunda operación es equivocación o por qué esta segunda operación? Que conteste el doctor Vilada. Yo considero que la primera operación fue una operación pues totalmente acertada. Lo que ocurre es que en medicina no siempre los enfermos responden como uno quisiera. Y en este caso, pues, más que rectificar la operación del doctor López Giles, lo que vamos a hacer es a complementarla. ¿Cuánto durará? La operación, ya le digo que no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero ponga usted entre una hora y una hora y media. ¿Y para cuándo estará en condiciones Cunningham de volver al terreno de juego? Con mucha suerte de un mes y medio a dos. Tras la intervención quirúrgica, que duró aproximadamente una hora, Cunningham tiene el 90% de posibilidades de retornar al fútbol, como siempre. Pues polémica en las operaciones, ¿no? Boskov dijo que no estaba muy contento con el doctor López Quiles, que hizo todo lo que pudo, pero aquello no se solucionaba. Bueno, ¿qué pensabais en el equipo? A ver, eso es muy complicado de valorar, ¿no? Yo no soy médico, no puedo saber que la operación que le hizo el doctor López Giles y posteriormente en Barcelona fuese un éxito, no lo sé. Lo que sí tengo que valorar es que en eso el fútbol, o en este caso la medicina, ha evolucionado una barbaridad. El problema es que el Real Madrid en aquel entonces, el único doctor que había era el doctor López Quiles, que te operaba de todo, de un dedo, de una rodilla, de un codo, de apendicitis. Lógicamente era un profesional, pero no todos los profesionales están cualificados para operar todo tipo de articulaciones. Yo creo que ahí radicaba un poco el problema. No en el doctor López Quiles en sí, sino en el sistema, ¿no? O sea, afortunadamente eso cambió con los años y ya cada vez que un jugador se lesiona, van al especialista mejor del mundo de cada una de las partes que tienen que operar, ¿no? Con lo cual, eso ha evolucionado mucho. Valorar si estaba bien la operación de López Quiles, no estoy cualificado para hacerlo, ni quiero hacerlo además. La afición se desesperaba. Su gran estrella, Larry Cunningham, no conseguía superar este cúmulo de eventualidad tras problema y otro problema y otro problema, y aquello no tenía buena pinta, Luis. Sí, al hilo de lo que comentábamos, ¿no? La evolución de la medicina hoy en día, ¿no? Que tienes especialistas, fíjate, es que hay especialistas en dedos de la mano. Solo nada más que de la mano, sí. ¿No? Del pie, del ligamento cruzado, de todo. O sea, cada parte, cada extremidad tiene su especialista, ¿no? Pero sí es verdad que las lesiones eran muy largas, ¿no? Recuerdo casi la novela de José Antonio Camacho con su ligamento cruzado también, ¿no? Eran lesiones que, claro, con San José también pasó por una Isidoro época también, ¿eh? Muchas veces, es verdad, también. Bastante también. 14 meses. 14 meses. Eran lesiones eternas, ¿no? Sí. Se habla con naturalidad, bueno, estará 8, 9, 10 meses. Joder, ¿qué es esto? 7, 8 meses de baja, ¿no? Cuando ahora es impensable, ¿no? Saber que sea un ligamento cruzado. Un año y dos meses. Claro, sí, es una barbaridad. Y con la incertidumbre de que probablemente, a ver, eso. Sí. Yo tengo, me dejas que cuente una anécdota de mi vida, sí. Particular, yo tengo, mi primer hijo es 7 mesino, porque mi mujer oye una noticia en la radio de un buen amigo que era José María García, que es José María García, diciendo que tenía muy pocas o escasas posibilidades de volver a jugar al fútbol después de mi operación. ¿Y de la impresión? Entonces se rompió aguas y tuve un hijo magnífico, encantador.
pero se te vecino. Quiero decir que probablemente el doctor López Giles, la operación de Laurie Cunningham fuese la primera con la que se encontrase él de un dedo del pie. Digo yo, no lo sé. Sí, sí, sí. Pero sí, probablemente fuese la primera. Entonces, difícilmente cualquier operación que sea la primera y de una articulación que no controlas pueda tener un final feliz. Vale. Hubiera sido una suerte. Ojalá que hubiera sido así, ¿eh? Pues el caso es que 448 días después de que Laurie Cunningham llegara, etcétera, etcétera, seguía con el calvario de operaciones. Y en una de esas recuperaciones, de nuevo en la Ciudad Deportiva, fue nuestra compañera María Antonia Martínez, a entrevistar a Cunningham. Atención, porque las preguntas son duras, ¿eh? Yo creo que hoy día no nos atrevemos a preguntar así. Madre mía. Y le hizo reportaje duro, duro, de verdad. Aparentemente no, pero luego ya veréis cómo María Antonia entra a saco con Laurie Cunningham en la misma piscina allí de recuperación del Real. Bueno, piscina, más o menos, lo vais a ver. Prometía ser la gran figura del Real Madrid y de la Primera División de Fútbol. Ustedes ya se lo imaginan, es Laurie Cunningham. Laurie Cunningham que parece que esta vez sí que se va a recuperar y que incluso el mes y pico podrá estar ya jugando con su equipo. Este es el reportaje. Quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. La semana que hoy termina ha sido buena para Laurie Cunningham porque inició sus entrenamientos con balón. La pesadilla de lesiones que ha vivido parece terminar y para comprobarlo, un equipo de Deportivo le ha seguido durante una jornada en su trabajo de recuperación. Para mí, cosas están muy mal, muy mal. ¿Por qué están muy mal? A ver, explíquese. Bueno, es que pienso después del dedo, parece ser la última lesión y ese, ¿no? Y luego sigue esa lesión del ligamento y luego del menisco. Entonces es normal que cualquier futbolista esté un poquito fastidiado con todo eso. ¿Su moral cómo anda? ¿Muy baja? No. Mi moral muy bien, ¿no? Yo siempre que soy una persona que no baja, siempre quiere subir. Y hay que triunfar sobre esas cosas, ¿no? Y esas lesiones. Porque tengo mucho que demostrar, muchísimo. Desde el 16 de noviembre de 1980, fecha en que sufrió un pisotón en el partido Real Madrid-Betis, hasta hoy domingo, han transcurrido 448 días en los que Laurie ha jugado solo un partido oficial, la final de la Copa de Europa y cuatro amistosos. ¿Su recuperación va conforme a lo esperado? Sí, es un poco lenta, naturalmente, porque ya le digo que la intervención, especialmente la primera, fue importante. Y hay que dar elasticidad a todos los tejidos que están un poco rígidos. Y la recuperación siempre es un poco larga. Estamos dando hidromasaje. Alrededor de 5 horas son las que dedica cada día a su recuperación. Por la mañana, ejercicios dentro y fuera del agua para conseguir elasticidad y potencia en la pierna. Y por la tarde, entrenamiento con balón. Para la mayoría de la afición blanca, su fichaje ha sido uno de los errores más grandes cometidos por el club. Por su traspaso a un equipo inglés, el Real Madrid pagó 127 millones de pesetas. Fichó por 5 temporadas con 18 millones de ficha, más sueldo y primas. Desde el 1 de julio de 1979 ha estado más tiempo en el dique seco que en el campo, porque ha jugado 84 partidos y marcado 29 goles. Primero fue una lesión en el dedo gordo del pie derecho. De esto se le operó en febrero del año pasado. Después fue el ligamento interno de la rodilla izquierda y se operó en octubre del mismo año. A continuación fue el menisco de la misma rodilla, la izquierda. Y también hubo operación esta vez en el mes de diciembre. Laurie, ¿se siente usted culpable de tanta lesión?
No, en parte no, pero otra parte no. Es una cosa de mala suerte que he tenido, ¿no? Y parece que es la última lección ahora, parece. Yo sinceramente no me creo que sea solo cuestión de mala suerte. ¿Cuál ha sido su parte y cuál ha sido la parte de los demás y de quién? Yo como jugador, porque bueno, tengo físico, ¿no? Físicamente soy tengo físicamente condiciones perfecto. Pero hay que cuidar en la campo, ¿no? Y luego es una otra cosa, no sé qué es una otra cosa. ¿Usted pensaba que los servicios médicos del Real Madrid funcionaban mejor? Sí, está funcionando bien, ¿no? Es entre ellos. Yo soy jugador y la única cosa que yo conozco es que jugar. Y en ese momento estoy aparcado, ¿no? Sin hacer nada. Si no surgen problemas, es muy probable que en mes y medio el jugador pueda alinearse con su equipo. Para entonces, muchos se llevarán una sorpresa porque el Cunningham que verán ha cambiado bastante de aquel dandy inglés que llegara hace 3 años casi sin intención de aprender el castellano. Si la afición le ofrece su confianza, Lauri está dispuesto a demostrar su clase. Sirvan estas imágenes para recordar su juego veloz, su magnífico regate y, en definitiva, unas condiciones poco frecuentes en los terrenos de juego. Cada tarde, solo, en la ciudad deportiva, Lauri continúa trabajando con una sola idea: triunfar en su club y demostrar que ha cambiado. Pero como en la vida hay opiniones para todos los gustos, también hay quien dice que si se recupera, será para jugar el próximo Mundial de Fútbol, defendiendo los colores de Inglaterra. Por el momento no, realmente no pienso en el lugar en el Mundial todavía, ¿no? Porque primero es que eliminar las cosas primero. Yo quiero triunfar en Real Madrid. Para triunfar en Real Madrid hay que jugar bien. Parece dentro, yo voy a jugar en los últimos 9 o 8 partidos y en la Copa de UEFA también, con un poquito de suerte, ¿no? Y eso para mí, primero, es que luchar con Real Madrid primero. Si mi entrenador de Inglaterra dice que, bueno, Lauri está aprovechado, que tú te eres un hombre, muy bien, por jugar en los mundiales y clasificar, ¿no? Demasiada fatalidad, el dedo, el ligamento de la rodilla, el menisco, imposible. La verdad es que las preguntitas tenían, dura, ¿eh? Tenían su miga, tenían, estaban sí, buscando responsabilidades y culpables como un policía, ¿no? Yo creo que hay una parte muy importante de mala suerte, porque las lesiones se provocan como se provocan. O sea, José Antonio Camacho se lesiona solo su rodilla y nadie tuvo la culpa, es mala suerte. Yo creo que Lauri, las lesiones le vienen como le vienen, sin necesidad de buscar un culpable, pero sí es cierto, y me remito a lo que he dicho antes, que las condiciones de médicos que había antes. Y tengo que decir que en el Real Madrid éramos unos privilegiados. Imagínate si en el Madrid éramos así, lo que habría en otros clubes, ¿no? Con lo cual, creo que la medicina tuvo mucho la culpa, o el sistema que había en aquel entonces tuvo mucho la culpa de que Lauri no fuese el jugador, pero sin buscar responsabilidades personales, insisto. Es el tema genérico, que un doctor te opera de todo y no tiene la culpa el doctor, insisto. Lo que pasa es que es lo que había entonces, y gracias a que muchos jugadores salieron adelante porque el doctor López Giles les operó, o sea, así de claro. No hay que buscar culpabilidades personales, sí, del sistema en aquel entonces. María Antonia iba buscando titulares buenos. Sí, ¿eh, sí, Luis? Sí, no, la verdad que vaya documento. Felicidades a Televisión Española por estos documentos maravillosos, Paco, que te dan cuenta también. El mérito de nuestros compañeros. Sí, entonces, por supuesto, que siempre te ilustran el periodismo, como era también en esa época, ese acercamiento también que había futbolista. Pero luego no llegaríamos a la bañera, no, cerca de Cunningham, ni locos. Ni locos, no. Y esa, además, por supuesto, no hay ninguna pleitesía hacia el jugador. Preguntas
bueno, directas, lo que se hablaba en la calle, se trasladaba al jugador. Uh-huh. Y tanto hemos visto a Carazo como a María Antonia, ¿no? La verdad que significativo, un periodismo que dices, oye, valiente, atrevido, y el propio Cunningham además, fantástico en las respuestas, aguantando el tirón, y otro se levanta y se va. Aguantando como un señor. Y además cercano, tirón, yo, ¿no?, creo que era un periodismo cercano que iba directo a lo que la gente quería escuchar, porque no había filtros, no había nada que evitasen eso. Era fuera incómodo para vosotros, que no era fácil. Bueno, pero a ver, yo creo que era el periodismo que de verdad tenía que ser el que se tiene que... También entiendo una cosa, y dentro de ese periodismo directo excluiría el hacer preguntas o entrevistas. No. Inmediatamente después de acabar un partido, porque el jugador también tiene su componente sentimental y afectivo, y tú un partido lo acabas y estás a 230 pulsaciones, puedes decir cualquier barbaridad y no es la realidad del periodismo. Tienes que hacer un periodismo veraz y cercano, pero estando así como estamos nosotros, sentados y a 60 pulsaciones. Entendido. Pues la tercera temporada de Laurie Cunningham fue un fracaso deportivamente hablando, apenas 3 partidos. Boskov se lo llevó al Sporting, y ahí, por lo menos ante el Atlético de Madrid y el Athletic Bilbao, que son los goles que vamos a ver a continuación, sí que se volvió a ver otra vez al Laurie Cunningham que todos querían en la Liga Española. Y 2 delanteros, Eloy y Villa, de 18 y 19 años respectivamente, que junto con Cunningham, la figura y el goleador del encuentro, han deleitado hoy a la afición sportinguista. Hubo un momento que parecía que otra vez volveríamos a ver a Laurie Cunningham. Aquí está Emilio Tamargo, por cierto, comentando. El gran partido de este joven Sporting que hoy Boskov se ha sacado de su deseo de renovación del equipo y de ejemplarización para los veteranos. Corrió el Sporting como hacía tiempo que no lo hacía, luchó hasta la extenuación y acosó constantemente al Atlético de Madrid, que no tuvo momento de respiro, siempre desbordado por su adversario. Y a los 18 llegará el gol. El autor va a ser Cunningham, Laurie Cunningham, uno de los hombres que más se movió en la delantera gijonesa. Si antes ya se había metido al público en el bolsillo con estos 2 goles, este es el primero. Acabó de rematar la faena el jamaicano. Ahí está centrando Maceda, balón despejado por Ruiz, llega a Villa, centro perfecto atrás, y Cunningham que remacha la jugada. Era el 1-0. Gol conseguido a los 18 minutos de esta primera parte. Repetimos que el Atlético de Madrid apenas se distendió en ataque en ningún momento, siempre desbordado por la rapidez y velocidad de los jugadores rojiblancos, en este caso del Molinón. Una nueva oportunidad para Cunningham, o inmediatamente llegaría la gran jugada del partido, esta de Esteban. Vean cómo se va, de cuantos contrarios le salen al campo, al encuentro. Primero fue Landaburu, después Arteche. Deja el balón para Cunningham, que cruza ante la ya desesperada salida de Mejías. Era el minuto 4 de esta segunda parte. La jugada de Cunningham, queda Landaburu en el suelo, también Arteche. Sigue Esteban, deja el balón para Cunningham y muy pegado al poste izquierdo marca el segundo tanto. Era el justo premio a lo que el Sporting estaba poniendo sobre el terreno. Ganas, deseos y buen juego. Estábamos escuchando a compañeros enviados especiales de las cadenas de emisoras de Madrid, y hoy pues todos ellos decían que Madrid, el Real Madrid, que está echando ya de menos a Cunningham. No lo sé, por el momento yo tengo que ir antes, ¿no? Tengo un año de contrato con Sporting Gijón y yo quiero luchar a tope para ellos primero este año y a ver después si me quedo o si iba. Bien, por el momento la silla eléctrica parece que está apagada. No creo. Ya solo no tiene mucha fuerza. Bueno, tanto hablamos de Boskov, que yo he querido poner el corte aparte de este, que silla eléctrica tiene menos tensión, el que viene a continuación. Boskov tenía una, bueno, vosotros lo sabéis perfectamente, pero para los más jóvenes que nos veis, una forma muy particular de hablar. A él se debe la famosa frase de fútbol es fútbol, pero aquí podríamos decir que nos deja otra. Fútbol es cosa práctica. Esto es lo que le dice Boskov sobre Laurie Cunningham a José Antonio Peláez. El fútbol es una cosa práctica. Hay que luchar y pelear para resultados, no por juego. Nosotros hemos jugado muy bien. Me parece nuestro mejor partido fuera de casa. Hemos superado Málaga. Hemos tenido una dominión muy clara.
Pero cuando no sabemos acertar y cuando no sabemos chutar a portería, no podemos ni ganar. Sin embargo, Mesa ha conseguido un golazo desde fuera del área. Sí, pero Mesa es el centrocampista. Quiero decir, nosotros hemos visto esta tarde 5 delanteros que tenemos. 3 primera parte y segunda parte yo cambio y Cunningham y Nacho por 2 otros, por Zurdi y Villa. ¿Qué le pasa a Cunningham, Bujadín? ¿Qué le pasa? ¿Que no rinde lo suficiente? ¿Por qué le ha cambiado usted? Yo cambio a Cunningham porque me dijo el vestuario, mister, cogí un poco un golpe y tengo molestias en rodilla izquierda. Si tienes molestias, no sales. Si sale en campo un jugador sano y salió Zurdi por él, nada más. ¿Qué le pasa a Cunningham? ¿Es que tienen influencia los problemas familiares y no rinde como en él es habitual? Sí, bueno, cuando hay problemas como es, pero no quiero hablar sobre el tema, pero es una cosa de familiar y así es, ¿no? A veces. ¿Está usted desconcertado moralmente y por eso no rinde? Claro, moralmente estoy muy, muy por bajo ahora mismo, pero yo pienso que hay que superar, ¿no? A ver, en el próximo partido puede hacer un partido de frente. Bujadín decía que si usted le hubiera dicho antes del partido que estaba afectado de la pierna izquierda, hubiera sacado a un sustituto. ¿Qué tiene usted que decir a esto? Bueno, no estaba molestando tanto, ¿no? Porque estaba calentando y yo notaba que estaba bastante bien haciendo unas cosas con el balón y yo pensaba que todo va a salir bien. Pero de repente estaba corriendo una vez y siento un poquito de molestia, bueno, un dolor. Y luego no se quita el dolor y sigue el dolor. Y entonces cuando viene el acabar el primer party, yo dije a mister que yo pienso mejor que yo quede en el vestuario y pongo a Zurdi o a un otro jugador. ¿Quién ha dicho que los periodistas de Televisión Española no daban caña y no hacían preguntas complicadas y valientes? Madre mía, no, la verdad que nada, además Lauri, la verdad que me encanta cómo aguanta el tirón siempre, ¿no? Sí, es un tío fantástico, la verdad que era se nota que era buena persona, ¿no? Sí. Y se le ve que entendía también este negocio, el papel del periodista. Y siempre, la verdad que... Muy bien. Muy bien. Isidoro, las charlas con Boskov, con ese tono tan particular, no sé, en algún momento igual os producía sonrisa o algo, o no, o le queríais mucho, porque a mí la percepción que cuando hablo con vosotros es que era un técnico muy querido, ¿no? ¿Cómo era esa relación con Boskov? La verdad es que yo tengo que decir que a mí Bujadín me apreciaba mucho, me dio mucho cariño. A ver, como los periodistas, con mi lesión, probablemente después de salir de la lesión no me dio todo ese cariño que yo esperaba que me diese, pero bueno, son cosas que no... Pero sí es cierto que Boskov, para mí y creo que para muchos compañeros míos de aquella época, ha sido el entrenador que más divertido ha hecho los entrenamientos. Y no digo divertidos en el sentido de no trabajar. Trabajábamos, pero siempre con balón, desde el minuto uno que salíamos al campo era balón, y eso al futbolista le gusta mucho. Las charlas, yo me acuerdo de una charla que nos dio faltando como 6 o 7 jornadas para acabar la liga, que íbamos a no sé cuántos puntos, creo que era el Barça, no sé si era el Barça, no lo sé, la verdad es que me pierdo en eso. Pero hizo sus números delante de nosotros en la pizarra. Ganamos aquí, ganamos aquí, ganamos aquí, ganamos aquí, no sé qué, no sé cuánto, campeones. Y nosotros nos mirábamos, estábamos a no sé cuántos puntos cuando las ligas eran de 2, digo, bueno, nos reíamos internamente. Quedamos campeones. Matemáticas funcionan. Todo calculado. Bueno, pues vemos otro gol de Lauri Cunningham frente al Athletic de Bilbao. Reaparecía hoy Goikoetxea en efecto en el Molinón, con un Molinón hasta los topes. Con los precios de las localidades abaratadas, el Sporting recaudó 6.500.000 pesetas. Y bilbaínos y gijoneses dieron todo un espectáculo. Así empezaba el partido, con este disparo de Sola que dio en la cruceta. Era el minuto y medio del encuentro. Y a los 4 minutos, el primer gol. Los bilbaínos reclamaron fuera de juego de Joaquín. Y ahí está Cunningham marcando. Vamos a ver en la repetición, aunque no se observa bien por la posición de la cámara que seguía en esos momentos al balón, el arranque de Joaquín. Los bilbaínos, encabezados por su capitán Núñez, repetimos, reclamaron fuera de juego del interior gijonés.
Y llega la época del Rayo Vallecano. Una temporada en el Sporting y ficha. Qué pena, ¿no? Por ese equipazo también del Sporting, ¿no? Que era un gran equipo. Estamos viendo a Joaquín, madre mía, qué futbolistas fantásticos todos. Pues solamente pudo estar una temporada. Sí, Antonio Maceda. Hice un periplo por diferentes equipos. Y ficha en dos ocasiones por el Rayo, en el 86 y en el 89. Esta noticia que vais a ver ahora es la noticia que dimos, que se dio en el programa Teledeporte, programa diario, por las noches, con Frederic Porta, hablando de ese, informando de ese fichaje, primer fichaje de Lauri Cunningham por el Rayo Vallecano. Trotamundos, un jugador errante. En los últimos 9 años el fútbol le ha llevado por 5 países diferentes. Es Lauri Cunningham. En 1979 fichó por el Real Madrid. En 1988 regresa a España para jugar en el Rayo Vallecano. Cunningham fichó por primera vez con el Rayo en 1986, año en el que contrajo matrimonio con una española. Un hecho que ha influido en parte en su decisión de volver al fútbol nacional, aunque, según su entrenador, el Rayo Vallecano seguía en contacto con el jugador. Nos hemos inclinado por él porque además sabemos que es un gran profesional, que es una grandísima persona y que, bueno, pues como tiene unos dotes técnicamente muy buenas, pues resulta que es un jugador totalmente aprovechable para nosotros. Han pasado 9 años desde el 26 de junio de 1979, día de la presentación oficial del Real Madrid para aquella temporada y el de su nuevo fichaje. Un jugador del que se dijo su llegada que exhibía unas ideas futbolísticas poco comunes para el fútbol de la época. En mayo de 1984, sin embargo, el Real Madrid le dio la baja tras una amarga historia de lesiones, sanciones y recuperaciones forzadas. Tras su paso por el Olympique de Marsella, Leicester, Rayo, Charleroi de Bélgica y Wimbledon, Cunningham busca este año una posición junto a Hugo Maradona que le permita crear fútbol. Su entrenador desea que tenga también algo más de suerte que en su primera temporada en el Rayo Vallecano. Siempre quiero jugar más mediocampista, tener un poquito más de libertad para moverme, para coger balones, para jugar con mis compañeros. En mi carrera futbolística puedes decir que jugaba un extremo izquierdo, ¿no? Entonces para mí no vale por mucho porque a veces ni toca balones ni hace buenas cosas. Y yo pienso que un futbolista como soy yo pienso que tengo un buen visión de juego y yo pienso que puedo hacer mucho mejor por el equipo jugando en el centro campo. Él está entrenando como el mejor ahora mismo. Tiene, ya digo, una ilusión enorme por estar con nosotros, por jugar al fútbol, por estar en Madrid y, bueno, parece ser que también le ha cogido cariño a nuestra entidad y, por lo tanto, yo espero que le salgan las cosas bastante mejor, que no tenga tan mala suerte como tuvo la vez anterior. En España, pues todo el mundo le recordamos en el Real Madrid, en el Rayo Vallecano, en el Sporting de Gijón y, sobre todo, en el Rayo Vallecano creo que fue pues, de la época más felices que él pasó. De hecho, él volvió, se fue del Rayo Vallecano y volvió años más atrás para subir otra vez al Rayo a Primera División. Y de hecho, y es curioso que el último gol que metió mi padre fue en el Santiago Bernabéu de penalti contra el Real Madrid-Castilla. Y ese verano pues el Rayo Vallecano ascendió a Primera División y desgraciadamente pues perdió la vida en un accidente de tráfico. A Lauri Cunningham en un Rayo Vallecano 1-Elche 0 del 19 de octubre del 86. Por cierto, la noticia de Teledeporte era de su segundo fichaje, de la temporada 88-89, que contribuyó al ascenso del Rayo. Ahí está ese gol de Lauri Cunningham que hemos podido rescatar de nuestros archivos. No, este fue anulado. Después Cunningham materializaba el tanto que daba la victoria. Este sí que valió. En este querido y entrañable campo de Vallecas con felines, al que, como haría Roberto Gómez, mandamos desde aquí un saludo, como haremos un pintar del Rayo. Seguro que nos está viendo. En este estudio, aquí dentro de poco. Y llegó la fatal noticia de la muerte de Lauri Cunningham. Nadie se lo creía. La fatalidad alcanzaba el grado máximo en la figura y en la persona de este futbolista, de este deportista. Jugador del Real Madrid y que militaba actualmente en el Club Rayo Vallecano, falleció a las 7 de la mañana de hoy al estrellarse su vehículo contra una farola y posteriormente volcar en las cercanías de Madrid. Cunningham, que iba acompañado por un ciudadano estadounidense, fue trasladado inmediatamente a un hospital donde ya ingresó cadáver. Thank you.
En aquel entonces yo tenía un año y medio, yo no tengo ningún recuerdo suyo, pero bueno, gracias a muchísimos periodistas, amigos, familiares, y al ser una persona famosa, pues tengo la oportunidad, ¿no?, de conocer a mi padre, de cómo era, ya no solamente como jugador, sino como persona, que para mí, pues al final es lo más importante, de cómo era él. Simplemente agradecer a todo el mundo el cariño y las muestras de apoyo. Muchas gracias a ti, Sergio Cunningham. Mucha suerte en tu aventura en Inglaterra. Perder la vida a los 33 años. Ya no hablamos del deportista, sí, con su mayor o menor fatalidad. Hablemos de la persona a los 33 años. Toda una vida cercenada por ese accidente. Fatalidad máxima en el caso de Laurie Cunningham. Lástima, ¿no, chaval? Y escuchar a Sergio, que ha estado fantástico en toda la intervención, por cierto, recordando la vida y los recuerdos. Pero al final, también Sergio debe sentirse súper orgulloso, ¿no?, de que tenía un padre fantástico, un gran deportista, querido por todo el mundo, y la verdad que eso, que era un chaval, ¿no? Un chaval cuando empezaba la vida que se nos ha ido, ¿no? Vemos estos reportajes de accidentes de tráfico, nos recuerda, pues no sé, pues el propio Juan Gómez o Fernando Martínez en su momento. La verdad que te da mucha rabia, ¿no?, que gente que son héroes, ¿no?, que parecen tan fuertes, ¿no?, como son, parece que no les va a pasar, no les va a pasar nada, ¿no? Que son como héroes de un cómic, ¿no?, que dices, pues estos tíos, fíjate, ¿no? Sí, la verdad es que no es una premonición, pero una vida llena de tanto infortunio, teniéndolo todo por delante, un chico con la edad cuando viene al Real Madrid, que pues imagínate, ¿no?, 20 y tantos años estando en el mejor club del mundo, si no se lesiona, ¿qué hubiera pasado?, ¿no? Hubiera sido todo un camino de rosas. Y, a ver, no se me ocurre, ojalá que hubiera sido de otra manera, pero es que su vida ha estado salpicada de malos episodios, y desgraciadamente el más grave y el peor de todos es el final de su vida, en otro accidente que yo quiero creer que fue un infortunio, no hay que meter más cosas por medio, pero su vida llena de peros, y al final fallece en otro pero más gordo. Es una pena, de verdad. La verdad es que no es la mejor forma de terminar un programa, porque nos hemos quedado los tres un poquito abajo, ¿no? Prefiero que nos quedemos con la imagen de los goles, con el fútbol, lo que significa para los aficionados del Real Madrid, veteranos o noveles, esa imagen. En cuanto hemos puesto en las redes sociales Laurie Cunningham, todo el mundo, ¡ah, qué bien el partido del Barça, tal, Laurie Cunningham! Yo creo que es un poco lo que nos consuela, ¿no? Yo me voy a quedar con los futbolistas. Hombre, yo tuve la suerte de conocerle, y tengo que decir, esas imágenes que han salido de su casa cuando van a la entrevista, creo que era, me puedo equivocar, pero creo que era una casa de Gregorio Benito, entonces se la alquiló, y estuvimos en alguna ocasión en su casa, y yo me voy a quedar no con el futbolista que apuntó para ser uno de los grandes futbolistas a nivel mundial de todas las épocas y se quedó en el proyecto, me voy a quedar con lo personal, y en lo personal tuve la suerte de tratarle, y era toda esa bondad que veis en las respuestas de los periodistas malintencionados. Y el tío sabe salir regateando muy bien. Yo me voy a quedar con esa bondad y con ese personaje, como persona, valga la redundancia, que era Laurie Cunningham. Este es el momento para despedir. En alto. Muchas gracias, Luis. Vuelve pronto. Cuando tú quieras, Paco, un placer estar por aquí. Y muchas gracias, Isidoro San José. Lo mismo que Luis, cuando vosotros queráis, estaré aquí otra vez. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a todos, que volveremos en 15 días con el Día Mundial del Fútbol. Vendrá Alfredo Relaño y ofreceremos una serie de reportajes relacionados con el Fútbol Club Barcelona, un Día Mundial del Fútbol que hizo la UEFA el 31 de octubre del 73 con un encuentro entre Europa y América, y documentales que son francamente interesantes. Nos vamos con el recuerdo de Lauri. Yo me sumo a lo que dice Luis y a lo que dice Isidro San José, el recuerdo de la persona entrañable, el grandísimo futbolista, y en ese recuerdo está condensado este vídeo final con el que terminamos el programa. Gracias de nuevo, y gracias a todos vosotros por estar siempre con nosotros en Conexión Vintage. Chao. It's not time to make a change. Just relax, take it easy.
You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Go.